cosas imposibles. Cuando viajamos a Paraná a hacer allá el Estudiantes Duendes, se definió en la última pelota, después tuvieron que volver a jugar entre ellos para definir un lugar en el torneo del Interior A, y la victoria fue para el verdinegro. Es por eso que el saldo para Estudiantes no es tan positivo. Un campeón defensor que en la temporada siguiente no solo que no entra entre los cuatro para las semifinales y finales, sino que también pierde ese partido por el quinto o sexto puesto. Tendrá que hacer un borrón y cuenta nueva el equipo del Parque Urquiza para encarar la temporada 2025 de otra manera. Y con eso que vos decías, que detrás del bajón, de la relajación, tiene que ser el trampolín de lanzamiento para una muy buena temporada del año próximo. Tenemos hinchadas, tenemos todo listo. La cantidad de gente que hay es impresionante. Y no solo eso, la expectativa, los sponsors, la gente, el público. Aquí debajo nosotros tenemos el público local. Enfrente también tenemos una porción de público local. Y del otro lado, la porción entera derecha del público gitano, con una expectativa y un túnel ya armado para la salida de los chicos del equipo local, del Jockey Club de Rosario, que no sale campeón desde el 2017, ya lo dijimos, y esta búsqueda también termina con algo notable. Me decían los entrenadores de los dos equipos, nosotros queríamos jugar la final, queríamos estar en este partido, y no había nada más importante que estar en este momento, llegada a las 4 de la tarde del 17 de agosto. Claro, por supuesto, los dos lo lograron. ¿Ahora qué quieren? El mismo objetivo. El objetivo es, sí, levantar la copa. Hermoso el marco de público, la organización, todo este evento que estamos nombrando, la verdad que es fantástico, y ojalá se pueda repetir y emular en todos los regionales del país. Yo solamente tengo una sola cosa para decir, sí, que me parece, no digo que sea gravísimo, pero para mi sentimiento me hace un poco de cosquilla. Muy poca escarapela, che. Tiene 17 razón, de agosto, para ir a festejar razón, al monumento cuando ganamos el Mundial de Fútbol, estamos todos. ¿Cierto? Para la escarapela en fecha patria tan importante como la del Libertador de América, poca escarapela. Se viene la definición del litoral, se viene la definición del torneo regional del litoral 2024, estamos en las 4 hectáreas. Esto es Fisherton, este es el oeste de la ciudad de Rosario. Imaginariamente, hacia donde está en este momento la tribuna verde y blanca, si seguís derechito, te topás con el monumento, por ejemplo. Derechito, te llevas una sorpresa, te encontrás con el río, con nuestro majestuoso río Paraná. Tenemos colmadas las instalaciones del jockey a la expectativa, por supuesto, de una super mega gran final, Coqui, que además de no tener precedentes, porque no recuerdo una final Jockey Cry sin finales rosarinos, sin finales entre rosarinos y entrerrianos, como tuvimos en los últimos 2 años, sí finales, por supuesto, entre los santafesinos y entre rosarinos. No recuerdo una definición mano a mano entre Jockey y Cry, y menos que menos con una especie de favorito. Yo sé que los gitanos van a decir que no. Van a decir que no, que los favoritos no son ellos. Bueno, de todas maneras, el favorito es el que finalizó mejor la temporada y que además llega, salvo la ausencia de desastre, lesionado la semana pasada con un hombro que terminó con estudios esa misma tarde, el resto del equipo a disposición de los capobiscos, de Agustín y de Alejandro. Bueno, es por eso, porque hay un pequeño... Después, cuando veamos las formaciones, vamos a ver que hay un pequeño movimiento entre los medios, justo para medios crán. Ale Molina se va a mover de apertura, un puesto que ya conoce, que no es extraño para él, para darle lo mejor al equipo, que decimos repetidamente en el partido más lindo. Y ya tenemos en campo de juego la terna arbitral de cálida para esta oportunidad. Este partido no podía tener mejores árbitros. Por supuesto, sabíamos que el uno de nuestro panel local, Emilio Traverso, siendo de los mejores árbitros del panel nacional, probablemente hoy el mejor del litoral, quedaba excluido al llegar su club Cray a la final. Ya se viene Lerche, ahí está Molinas, está Cimino, lo veo entrar también a Radín, ahí se viene el gitano, ya está en la cancha el equipo albiceleste, el equipo que terminó arriba en las posiciones, el mejor de la temporada, ya está el Cray, el club de rugby, Ateneo Inmaculada y su gente. Para
lo que podemos ver en pantalla. También hablemos un poquito del terreno de juego, que durante dos fines de semana ha tenido una cantidad de partidos muy grande, desacostumbrada, pero además es pasto natural. Seguramente el pasto sintético no tiene el desgaste que tiene el pasto natural. Hay tres o cuatro pequeños sectores que pueden salir en pantalla un poquito de colorado, un poco amarillo, como quemado el pasto, pero no hace a las situaciones del juego, porque no está desvencijado el terreno, tampoco ha llovido últimamente en la región, así que está perfecto para el partido que vamos a disfrutar. Ya tenemos a los protagonistas, ya tenemos al verde y blanco que se viene también a la cancha, ahí está, lo veo, Liner, el pasador, sí, ya se viene el aplauso de su gente. Un humo verde y blanco notable, una cantidad de público espectacular. Están los jueces y la voz del estadio, por supuesto, que arenga como tiene que hacerlo, como corresponde. El túnel para que ingresen los titulares y los suplentes. Por allá lo veo a Joaquín Fanjul. ¿Tú querés que repasemos la formación del local? Ahí está Kian Collins. Camiseta tradicional. La tradicional, los dos. Ahí está. Números rojos. El Colo Dogliani, sí señor. Qué bendición, se ve muy bien. Qué bendición. Ahí está el 15 titular del Jockey con sus dos torres, con Cancino y con Gallo. La formación del local, el equipo de Lucho y del Castillo, Coqui. En la primera línea, Guido Chela, Alejo Pereira, Otauzi y Kian Collins. En la segunda, Agustín Cancino, Ignacio Gallo. La tercera, para Martín Santi, Sebastián Biner, el capitán, y Emiliano Ferrari. Los medios, Alejo Zugasti y Juan Baronio. En las puntas, Ignacio Vergara Oroño y Guido Pedregosa. En el centro, Ignacio Dogliani y Manuel Liuch. En el fondo de la cancha, Joaquín Fanjul. El equipo de Facundo Liuch y Cristian del Castillo. El homenaje a Martincito Santi, el papá de Manu, que está siempre presente. Mira, está ahí parado con unos nervios terribles. Vamos a repasar la terna arbitral con Damián Schneider, nuestro internacional, juez de múltiples partidos a nivel internacional, Fede Longobardi, Juan y Vega, los asistentes, y nuestro TMO distinguido en el día de hoy, Mauro Rivera, Maurito querido, crack, árbitro de la final del año pasado, la semana pasada TMO de una de las semis, hoy TMO de la gran final de nuestro torneo regional del litoral. La formación de la visita, Coqui. Inmaculada sale con José Canuto, Luciano Simino y Joaquín Lerche en la primera línea, la segunda Mariano Torres y José Dogliani, la tercera Tomás Schinner, Manuel Bernstein y José Galvez. Los medios, Justo Viescas y Alejandro Molinas, que decíamos va como apertura. Los centros, Justo Bar, Cojo y Juan Fleitas. En las puntas, Franco Radín y Mateo Fadua, para que cierre en el fondo con la 15, Facundo Beltramino, el equipo de Agustín Capobianco. Al mando de los dos Capobianco, el Cray, el Gitano. Ya está la gente, ya están los equipos, ya está el juez y los asistentes. Aquí está Bruno Massetti, debajo nuestro, de cuarto árbitro también. Tiene, recordamos, cuarto y quinto, y también un asistente más allá del TMO. Es un quinteto de jueces el que tiene la final del litoral, como corresponde a semejante definición, obviamente, ¿no? Y para los que hace tiempo que nos dedicamos a esto, que seguimos el rugby desde hace muchos años, es muy bueno ver que los cuerpos técnicos de los clubes está plagado de jugadores de otras décadas, figuras siempre, sí, campeones muchos de ellos, a los que con nuestra pequeña juventud y un timorato micrófono hacíamos las notas desde el borde de campo, y hoy están sentados aquí para dirigir las acciones de un grupo que quiere lo más alto. Ya escuchamos a Damián Sitio Schneider. No te pasen la patada, por más que esté de este lado. No se pasen acá. Por supuesto, el control también a los jugadores. Allí está Lucho Simino, al lado de Lale Molinas, hoy parado como 10. Decíamos la modificación que hizo el Cray en el día de hoy, con también un corrimiento en la primera línea de Jockey, hola, hola, hola. ¿No? Al banco va Velotti, se suma hola, hola, a la primera línea Guido Chela, se corre Alejo Pereira Tauzi como hooker en esa formación, sobre todo cuando forman el scrum, por supuesto. ¿Bien? Ese va a ser el momento en el que veamos también el primer gran duelo, ¿no?, de esta tarde. Primer scrum que habrá que observar. Tendremos, Mauro, que ir mirando partido a partido. Fue realmente muy parejo lo del scrum en los últimos partidos. Y ahora, casi que formación a formación, iremos observando
¿qué pasa con el fijo? ¿Qué pasa con el pack gitano? ¿Qué pasa con el pack de jockey? ¿Cómo serán las mediciones en esos primeros encuentros? Y por supuesto, ¿quién aprovecha el suelto? Y si en algún momento tenemos un duelo de patadas, no se sorprenda, porque habrá seguramente un rato de juego táctico, Coqui, no tengo ninguna duda. Por detrás del suelto yo también voy a prestar mucha atención a las marcas. Sabemos de la función que cumplen los postes, que el sábado pasado ha habido pequeñas fisuras en esa función, y sabemos que el rival te mira, te estudia, y donde encuentra el hueco para meterse, no perdona. Esta es la gran definición del torneo de Litoral 2024. Estamos en vivo de las 4 hectáreas. Capitán, listo. Capitán. Con Jockey, con Cray, el gitano y el verde y blanco definiendo el cetro del Litoral 2024. En manos de la mona, de Facundo Beltramino. Está el útil, la ovalada, la mimosa. El pitazo de Snyder se viene. La gran definición del Litoral, la patada de la mona Beltramino. Buscando la altura, por supuesto. Como siempre, muy justa la salida. Ya la tiene Ferrari, va a ir a buscar el Jockey. Primer penal del partido. Será posesión para el verde y blanco. En este caso, recupera solo penal, dice Snyder. Por eso será esta salida desde terreno propio con este penal para el equipo del Yuchi del Castillo en el arranque nomás. Mucha presión del gitano, Coqui. No quiere perder ni uno de los metros. Lo vemos ahí en la repetición. Cómo la carga le llega fuerte, precisa, en el momento para no dejarlo tomar la pelota libremente y poder avanzar. Estamos en el arranque del partido. El partido está 0-0. El Jockey y el gitano definiendo el torneo del Litoral. Tendrá este line para ir a buscar primera pelota limpia. Primera posibilidad de obtener en lo alto una pelota para jugar, una pelota para darle juego a sus tres cuartos, para seguramente jugar primero corto y después a continuación empezar a hacer lo que sabe hacer el Jockey con sus torres de 1.95 y 1.98. Arriba ya obtiene su Gasti. La combinación con Baronio, así viene el 10. Pedregosa, por acá aparece Panjul. El tackle que llega es de Beltramino. Quería pescar, parecía que había pesca del Cray. Sí, señor, hay juego. Recupera el gitano en esta entonces, que ya empieza a dar juego con Justo González Viescas. Va lanzando a Dogliani, que con sus 120 kilos y su 1.90 y tantos ya presenta prolijito. Justo González Viescas, allí va Molinas, Bernstein, va dando juego el gitano cortito primero con los delanteros para generar esta opción para que busque González Viescas la chance de ir a buscar arriba con el pie de Radín. La presión que le van a meter a Fancuras, lleva a Cubilla, que recibe en el aire, se da vuelta y rápido presenta prolijito para que ya vaya a levantar otra vez su Gasti. Allí va Alejo, Baronio, la pelota con su segunda línea primero, la combinación con Agustín Cancino, que se quiere dar vuelta y hace toda una medialuna Pedregosa, que ya va encontrando juego ahora con Collins. Allí va el verde blanco con mucha presión del gitano en el arranque del partido. Mucha presión allí de Canuto, parado cerquita el chino Schiner. Allí va el Cray metiéndole presión al Jockey, que quiere prosperar. No. Primero cortito, Wiener, que ya va a ser techo. Va a levantar su Gasti desde allí. Alejo ya la tiene. Use, le dice Schneider. Va a levantar otra vez Alejito su Gasti. Se va a venir seguramente el cajón por arriba de la formación. Ya utiliza el pie. El tapón de Canuto. Atención. Que arriba consigue Dogliani. Y se viene el Cray, se viene el Cray, se viene el Cray. Y allí va a levantar justo a González Viescas. Dentro de las 22 ahora jugando. El gitano está disponible, le dice, por eso va a Viescas. Allí va la combinación con Molinas. Lo tiran para atrás a Galvez. Un tremendo ataque de los chicos del Jockey. Allí va el Jockey metiéndole presión también y recupera. Hay contrarrack y presión para recuperar. Y ya la tiene el verde y blanco. Con todo se juega en estos primeros minutos. Y se va a venir ahora su Gasti. Y allí va con Collins. La puntadita va con Chela. Suelte, dice. Va a seguir siendo del verde y blanco. Le hace techo Wiener. Va a ir a buscar su Gasti. Así va Alejo. Cortito se filtra Ferrari. Se va Ferrari, se va Ferrari, se va Ferrari. Se va solito Emiliano. El salteo largo para que venga Cubilla. Se le escapa. Cubilla que no llega. Atención, que tuvo una chance clarísima el Jockey. En esta le va a quedar ahora a Baronio. Y atención que Radín se va, se va. Ay, no, con dice Schneider. Pero sigue siendo del gitano. Le hacen techo, pero no llega nadie. Hay ventaja de no con lo que le dice Schneider. Llega Bernstein. Y va a llegar González Viescas y el penal. Por eso tendrá pelota el gitano con un vértigo tremendo de lado a lado, de cancha a cancha, jugando en el arranque del partido. 3 minutos, 0-0, Coqui, el arranque. La desinteligencia no ha sido tan grave, sino que más bien ayudada por el pique de la pelota. Fue raro, el viento ahora está cruzado desde un touch hacia el otro. No hay ventaja para ninguno de los dos por el lado de viento a favor o viento en contra. Eso hace que el desarrollo del juego sea más plano, más seguro. El pase de mano nos tiene muy atentos a lo que puede llegar a pasar. Y
irá a jugar a la hilera. Por supuesto, el gitano en el arranque del partido tiene la chance de su primer line en 5. Se miran los referentes. ¡No! Ver, ¿qué van a pedir entonces? Están llamando, claro, irán a la hilera. No quiero reunión, los apura Damián. Quiere dar juego, ese juego continuo al que está acostumbrado, por supuesto. Es lo que ocurre en el rugby internacional. Lo que marca el reglamento, el line se tiene que jugar rápido. Lanzamiento de Cimino, se viene el gitano con Bernstein, justo González Vieja que conduce, se involucra también y allí va Barcojo empujando el pajitano, se viene el try y el primer try del partido, y hay try y el primer try del partido es del gitano que fue tiró el line y Moli con Cimino. Luciano Cimino apoya el primer try del partido para el gitano. Gran arma, la nombramos durante todo el año, a nadie se le caen los anillos por jugar line y mall, tratando de ahí tener la pelota dormida y avanzar todos los metros que se pueda. La defensa del jockey es buena, pero no puede impedir que aterrice en el ingol y marque los primeros 5 puntos cuando apenas van 5 minutos de este primer tiempo. 5 minutos, 5 puntos. El trajitano con Lucho Cimino, se vendrá la chance para la Mona de completar la acción de 7 puntos. El hooker efectivo, como durante toda la temporada, Coqui, el gitano ha tenido armas con sus delanteros, ha tenido armas con el scrum, ha tenido armas con pelota limpia, ha jugado abierto como lo hizo el otro día en ese par de tries que le permitieron además ponerse en partido. Entiendo que ya no se puede jugar al rugby de una sola manera. Hay que tener un rugby, no te digo total, pero más cercano posible. El envío de la Mona que se va a ir ancho, lamentablemente, para Beltramino. Se queda con las ganas de completar la jugada de 7. Por eso el partido está solo 5-0. Está ganando el gitano en el arranque en 5 minutos. El partido está para el CRAI, para la visita. Hoy visita, más allá de haber terminado primero en la tabla. Obviamente el local es el jockey que puso la fiesta, el predio y también las ganas de disputar esta final como local. Por muy poquito se le fue la pelota. Yo nombré hace un par de minutos el viento cruzado. Bueno, justamente ese fue el que frenó el avance de la pelota y se fue por el primer poste. La salida de Baroni ya la tiene Canuto dentro del 22 propias. Le ingresaba 22. Ingresa, dice Schneider. Por eso será de González Viescas, que va buscando primero corto. Lo tiene justamente a Cimino al lado, el autor del try. Allí va el gitano buscando ahora con González Viescas. Beltramino, que va a poner esta bomba arriba, que ya va a recibir cubilla por acá. Fanjul, Ferrari, Baronio, se viene el jockey, el sombrerito que quería meter Pedregosa, las manitos para quedarse con ese sombrero. Ventaja de Nocon, es lo que dice, por eso el scrum será para el jockey en estos primeros minutos de juego. No llegamos a los 10, el partido está 5-0, gana la visita, gana el CRAI, primera chance, aprovechó con todo. Sabe el jockey que el partido es largo, que esto recién empieza y que en esta pelea por cada centímetro, Coqui, se definirá todo. Exactamente, el sombrerito de Baronio, entiéndase que no fue un lujo, sino que fue una búsqueda incesante de encontrar el hueco del CRAI para poder avanzar más en el terreno y estar mucho más cerca de una posibilidad de try que empate el partido. Está clarísimo que eso está recontra preparado, que es una acción que habitualmente el 10 hace con sus wings y con sus centros. Tomarse, dice Schneider, por eso la tiene Alejo Sugasti. Así va a introducir Alejito. Le mete presión el pajitano, que roba increíblemente en este scrum. Impone su capacidad de jugar esa formación. El pie de Viescas buscando el fondo de la cancha. Pelota que se va a introducir en el ingol. La deja salir. Cubilla por el fondo. Por eso Schneider retrocede. Y la acción será otra vez desde donde pateó el jugador del CRAI. Primer scrum en el que vemos un predominio del equipo gitano. Déjame agregarle un detalle. Estoy viendo que el mismo pack de jockey es el que patea la pelota hacia adelante y el scrum de CRAI se encuentra con la pelota entre los pies. Una gran oportunidad y ese es el momento en el que arrasa con el empuje para dominar al jockey y tener una chance clara que por muy, muy poquito la patada se fue afuera y vuelven todas las acciones al centro de la cancha. Hay pedido de postes desde apenas detrás de cancha. Quiere aumentar el tramino, que tiene pie, tiene dirección, tiene potencia. Se naturalmente tiene fe. Se tiene fe, la Mona, se tiene fe. Va a intentar desde lejos a distancia el 15. Y se quiere sacar la bronca de la conversión que acaba de errar. Eso habla muy bien del pateador, pedir la pelota y decir dame, yo quiero patear de nuevo. Eso habla muy bien de su carácter.
Allí va Facundo Beltramino. Tiene en su pie derecho 3 puntos más para el tablero del CRAI. El envío de la Mona buscando las banderitas arriba. Se miran los jueces, pelota que se va ancha. Longobardi y Vega coinciden entonces. Se queda con las ganas la Mona de aumentar el marcador. Sigue todo 5-0, está ganando el CRAI. La distancia era buena, la altura del envío era perfecta. No tuvo dirección, quedó por fuera de la H. Ahí pide Schneider. Mira Pedregosa padre, utilizando el pie. Notable, Arielito. Te diría que fue casi un Zeppelin perfecto. Estamos llegando a los 10 minutos aquí en las 4 hectáreas. Este es el Jockey Club de Rosario. Está en la definición del torneo regional del litoral 2024. Estamos buscando al campeón de la temporada. Y ese es Juan Bautista Baronio, el que pone arriba para que ya reciba hoy con la 10 Alejandro Molinas. Lo tira para atrás con su físico impresionante Nacho Gallo. Sigue siendo del CRAI, se da vuelta Lerche. Allí va Joaquín, maneja justo González Viescas. Beltramino, el pie de la Mona. La pelota que se introduce adentro de las 22, la deja picar y la va a dejar salir Cubilla Fanjul. Y va a devolver con el pie, naturalmente, desde allí. El 15, que el otro día marcó un try bellísimo. Realmente muy lindo el try y la acción del jockey el otro día, que terminó y finalizó el fullback. Presión del jockey, obviamente el line será para el CRAI, un poquito más allá de las 10, jugando en terreno rival. Pasado los 10 minutos, el partido está para el CRAI, 5-0. Claramente ninguno de los dos equipos quiere jugar dentro de sus 22. Oportunidad que tengan para despejar, vamos acostumbrándonos, porque esto va a ser una temática repetida en el partido cuando la pelota no se juega por el bajo, por terreno. Bajando Bernstein, allí va el CRAI, el que pelea Fauda, allí va Gacha que se da vuelta, presenta prolijito para justo González Viescas, allí va con Lerche, el gitano lanzando sus hombres más grandotes y experimentados. Molinas, el pie, la bomba, cargar de Molinas. Por acá va a recibir Fanjul, le van a meter presión a Cubilla, la tiene Radín, se fue para atrás, se viene el 3 de CRAI, trae del gitano, la desinteligencia en el fondo del jockey y el trae del gitano para aumentar y ponerse 10-0. Mucha presión del gitano, terminó dando resultados. Inesperadamente se encuentra con este regalo. Ahí vemos la repetición, como Molinas busca el espacio con un kick a cargar que él propiamente él no corre, busca que sus compañeros estén en situación de ventaja y le queda justa la pelota para que el Win apoye. Ahí vemos cómo se le escapa entre las manos a Fanjul. Un error que costó 5 puntos. Jockey necesita reponerse rápido de estos 10 minutos. Qué definidor y qué oportunista Radin, es increíble, increíble. Está siempre a la pesca, siempre cerca, siempre esperando una situación como esta. Muy parecido a lo que hizo Carreras el sábado pasado contra los All Blacks. Estar despierto, concentrado, atacar el movimiento de la pelota. Tenemos sorpresa en el arranque con este resultado que va a ser de 12-0 con este envío de la Mona a los postes que consigue los 2 extra. Se va contento ahora Facu Beltramino porque el partido está 12-0. Está ganando el CRAI en el arranque. Completamente distinto a lo que pasó la semana pasada. El CRAI arranca arriba y el jockey arranca abajo. Los jugadores de jockey diciendo que sí con la cabeza. Todo que sí, sintiéndose seguros de que esto recién empieza. Acusan el golpe. Sienten la fuerza de este cachetazo de 10 minutos del que hay que reponerse pronto. Están seguros de que lo pueden dar vuelta. Se vendrá la salida de Barón, allí va Chicho. El pie zurdo de Juan Bautista buscando la altura para que reciba por acá Galvez. Lo sostiene Lerche con una fuerza y una potencia increíble, el pilar del gitano. 9-11. Voy a buscar justo a González Viescas. A la Mona Beltramino, que mete el derechazo largo para venir a buscar un poquito más allá de la mitad de la cancha, pelota que va a salir. Está marcando Longobardi el lugar exacto, apenas más allá de la mitad del terreno. Tendrá este azul line a favor, el verde y blanco. Sabe que el partido es largo, pero van 13, pierde 12-0. Necesita sumar lo antes posible el local si quiere que el CRAI no le empiece a manejar el partido. Pide Damián una rápida formación del line. Uno, claro, basta uno, de charlar tanto afuera, metros, que se juegue rápido, como afuera marca el reglamento, pelota, y como le da más dinamismo a las acciones del partido que estamos viendo. Se ve el lanzamiento de Pereira Tauce, arriba tacle, bajando tacle, Agustín Cancino con ese 1.95 m.
Allí va el jockey, pero esperando si da vuelta para presentar prolijo Wiener. Va a levantar Alejo Sugaste. Allí va Alejito. Santi presenta, después del buen par de tacles que metieron entre Galvez y Lerche. Va a levantar otra vez Sugaste. Allí va Alejo. Wiener de vuelta. El jockey lanzado para tratar de prosperar primero cortito, después seguramente utilizar a sus buenos tres cuartos. Le van haciendo el trencito a Sugaste con el que va a poner este envío por encima de la formación que va a recibir Molinas, que se encarga del cajón. Mucha presión sobre Alejandro, pero para que se le escapa para adelante. Ventaja no con, dice Schneider, por eso tiene esta ventaja con Sugaste, que utiliza el pie. Allí va el jockey, va el jockey, va el jockey. La cobertura también es de Barcojo. Va a retroceder seguramente Damián. Al penal se acabó la ventaja. Por eso tendrá este line el Cray en 5 para tratar de salir de este mini asedio que le impuso el local. Atento Sugaste, quiso aprovechar la oportunidad. Estaba el hueco pegadito a la línea de touch. Se sintió seguro de poder jugarla ahí para sorprender a la defensa de Inmaculada. Pero estaba jugando con ventaja. Al no prosperar, vuelven a esta situación. Se viene el lanzamiento de Cimino, allí va Lucho para poner en la hilera con Schinner. Y la salida rápida, la construcción ahora con Dogliani, se da vuelta rápido José para presentar el prolijito. Hacen entre Canuto el techito para que levante González Viescas. Beltramino que devuelve largo. Por acá viene Cubillas, Fanjul, Baronio. Pelota para el centro de la cancha para Vergara, Oroño también. Por allá viene Pedregosa. La combinación con Lucha agotando todo el ancho de la cancha. Último pie, se viene el jockey ahora, instalado en terreno rival. Allí va con Wiener. Mucha presión de Gitano también, que quiere sacar al jockey de su terreno. Va a levantar Alejo Sugaste. Baronio levantándola con Guido Chela. Y Blanco suelte, dice Schneider. Por eso busca otra vez Sugaste con Wiener. Sigue siendo el Dani Blanco que quiere progresar por el centro de la cancha para levantar otra vez con Sugaste. Pedregosa por allá, por la punta, para que agote todo el lado. Ahora otra vez con Sugaste. Chela que se lanza sobre la pelota como una granada para que le siga tirando disponible al jockey. Sin mirar el no-look para Fanjul otra vez. Sigue y continúa la ventaja. Por eso Schneider va a cobrar el penal para el verde y blanco. Tendrá de frente a los postes la chance del descuento y si no, de ir a jugar a la hilera. Bueno, inmejorable para sumar 3 puntos. Van 16 minutos recién. Veíamos que en esta sucesión de fases de jugada, en la primera el jockey había abierto bien el ancho de la cancha. En la segunda fase quedaron todos los tres cuartos del lado izquierdo, del lado derecho solo forward. No pudo, aunque quisiera, no pudo prosperar para agotar el lado y venir hacia acá. Trató por el medio punzante y consigue este penal. Inmejorable posición para sumar 3. Entonces, Baronio no dudó un instante, habló con Damián, miró a su capitán, se pusieron de acuerdo en que lo mejor a esta altura, faltando tanto además, es comenzar a sumar, a abrir el marcador. En 17, primera chance de los primeros puntos para el local, casi un calco de lo que ocurrió la semana pasada. El partido está 2-0 y será Juan Bautista Baronio el que tendrá la chance de tener en su botín derecho 3 puntos para este primer descuento, para abrir la chapa, para empezar a soñar con alcanzar y superar en el marcador a su rival. El envío de Barano, se miran los jueces, dicen que sí, hay 3 puntos para el jockey, que descuenta ahora y se pone 2-3 en el marcador. Antes de los 20 tenemos partido, Coqui aquí en las 4 hectáreas. Categoría para meter por el centro de los postes estos 3 puntos que al jockey lo animan para saber que la empresa no es imposible, que apenas comienza, queda un montón para llegar a la próxima orilla. ...18 minutos aquí en las 4 hectáreas, el partido está 2-3, está ganando el CRAI. La salida será de Facundo Beltramino, buscando un poquito más allá de las 22... la posición que ahora es de Ferrari. Allí Emiliano, que presenta prolijito después de la acción defensiva del CRAI para que Baronio tenga este bombazo de izquierda, para que va a recibir atención. Por acá Fauda, allí va Gacha con su 1.90 y pico. Va al contacto, presenta prolijito para que ya levante justo González Viescas. Va ahora con Lerche, Joaquín, que también prospera a pesar de los tacles de los chicos del jockey. González Viescas, Beltramino,
mueve los pies de un lado para el otro Juan Cruz Fleitas. El crack todavía tiene control con González Viescas. Allí va el Chino Schinner. La cobertura que es de Bernstein, de Galvez y de Dogliani. Por arriba va utilizando el pie Alejandro Molinas para Fauda. El intento de offload con Manuel Bernstein. Allí va el Cray en terreno rival instalado. Con Dogliani nuevamente, Fauda levantando, intentando el Cray en esta. González Viesca, Molina, Cimino. La cobertura que es de Lerche. Quería ver cómo te va a dice. Tenés que volver detrás. Por eso el pitazo y será pelota para el Cray. Y chance de tres puntos nuevamente para Facundo Beltramino. La pelota afuera nunca está detrás del último pie. Cinco. Nunca está detrás del último pie. Lo explica Schneider. Por eso la chance será para el gitano. Clarísimo. Como decimos siempre, los árbitros haciendo docencia. Porque no se trata solamente de pitar y marcar, sino de también hacerle entender a los jugadores qué es lo que se está cobrando y el por qué, para que se haga más fluido, más dinámico y no sea tan entrecortado el juego. Nueva chance para la Mona para sumar tres. Son las 10 también. ¡Un minuto tiene! El grito del banco de choque diciendo, ¡tiene un minuto, tiene un minuto! En su coqueto botín izquierdo amarillo tendrá la chance de tres puntos el Cray. En esta semana se hizo campaña para respetar el momento en el que el pateador necesita concentrarse. Exacto. Respeto para el pateador, sin gritos, sin chiflidos. La patada de Beltramino buscando tres puntos. Tiene buena dirección, tiene buena potencia. Las banderitas arriba de Vega, de Longobardi, dicen que hay tres puntos en el botín de Beltramino. Por eso amplía el Cray, que ahora gana, 15-3. Mitad del primer tiempo. Para esta otra mitad, el jockey necesita no despertarse, porque está despierto. Avanzar, avanza. Tiene pelota, sí, tiene chance. Juega cerca de las 22. Insinúa más de lo que concreta. El jockey necesita apoyar pronto en el ingol de Cray. La salida de Baronio arriba a Galvez. Le metían mucha presión. Va para atrás, dice, por eso estamos en situación de jockey con pelota. Chela va a ir a buscar su gasti. Buenos tacles de los pibes del Cray que contienen el embate ofensivo del verde y blanco. Dogliani que pisa para un lado y pisa para el otro. Así va Cimino tratando de taclearlo. También se mete Barcojo. Así aparece Molinas barriendo la defensa junto con Juan Cruz Fleitas. Buenos tacles de los pibes del Cray que no dejan avanzar al verde y blanco. El intento de contrarraque y de pescar del Cray. Se viene el jockey, Sugasti, Pereira Tausi que mueve las piernas y gana metros en el juego de metro tras metro, centímetro tras centímetro. La combinación con Cancino, aparece el Yuch con toda su potencia, utilizando los centros ahora el jockey. Sugasti, Wiener, los pases planos, Pereira Tausi, se viene 3, 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 los pases internos del jockey, trae el verde y blanco Emiliano Ferrari, como sabe hacerlo el pibe. Trae verde y blanco, Coqui en 22. Tenemos un partidazo en la final. Vaticinamos hace un minuto. Retroceda la grabación y escuche. El jockey necesita pronto apoyar un try para poder concretar en puntos todo lo que venía insinuando desde el juego. Cómo ataca todo el tiempo el callejón del segundo inside para encontrar el espacio, ganar la línea de ventaja y ahí por el centro meterle potencia. Ahí vemos en la repetición cómo aterriza en el ingol, dándole las esperanzas que necesitaba el jockey. El jockey sabía que era posible, sí. Los jugadores, el rostro de los jugadores mostraban que esto se podía dar y había que ser paciente, esperar el momento justo. La pregunta del staff de jockey es, ¿qué fue? Bueno, fue planito. La conversión de Baronio para que el partido, ahora sí tenemos partido. Sí, señor. La conversión de Chicho Baronio para que tengamos aquí a las 4 hectáreas en la final del litoral. Este 15-10 gana el Cray, pero se viene el jockey. El verde y blanco sabe lo que quiere, tiene sus armas, sabe cómo jugarlo, sabe que tienen esos pasecitos internos tan peligrosos y que hacen tanto daño. Supera mis expectativas, estoy contento. Yo esperaba un resultado parecido a este, pero al final del partido, un partido de pocos puntos, de poca diferencia, que se iba a definir por 3 o por 5, gracias a estos dos equipos por solamente en 20 minutos darnos todo esto. Me imagino todo lo que nos van a dar.
pitazo de Snyder para este penal que le permite recuperar en terreno propio. Pelota al jockey. Un segundo, en 23 minutos el partido. Partidazo aquí en la final del litoral. Partidazo. Está 15-10 y está para cualquiera. Así Bernstein cometiendo el penal. Se lo explica Snyder con mucha paciencia a Canuto, como corresponde. Ya lo sé, le dice, claro. Sabemos que, con sus asistentes, exacto, sabemos que detrás de la advertencia vienen posibles sanciones para que cuando vuele por el aire un cartón amarillo no haya reclamos. Están avisados. La patadita de Baronio para ir a buscar bien lejos la posibilidad de tener un line obtención de pelota limpia. Primer hombre. Gran final, grande el litoral. Luego de dos partidazos, el partido que ganó el Santa frente a Gimnasia, el partido que Robin le ganó en tiempo suplementario al jockey benavense para quedarse en primera, para jugar el torneo del Interior B, para asegurar su permanencia. Festeja medio, bueno, un tercio, vamos a decirle, de Paraná. Sugasti, Baronio, allí va Gallo con esa bestialidad de físico. La combinación era para que ingrese Pedregosa por el centro de la cancha. Otra vez con esos pasecitos planitos. Pereira Tausi habilitando a su compañero. Pita Schneider, el scrum será para el gitano en 24. Tenemos un partidazo acá en las contra hectáreas. Ignacio Gallo recibió, además del tacle, un cabezazo. Quedó en el suelo sentido. Ya está recuperado para poder disputar este scrum que el CRAI viene proponiendo. Rudeza, justeza en todo lo que tenga que ver con lo defensivo. No darle ni un centímetro porque el shock es factura. Es accidental. Ambos bajan el centro de gravedad. Es accidental. Listo, muchachos, jugamos. Qué verdadero lujo tenerlo a Damián en la final de hoy. Qué verdadero lujo. Ahí está, mirá. Va de nuevo. Se quiere dar vuelta a Baronio. El primero de los no-cons. Clarito, por eso el scrum favorece al gitano. Ya está en manos de Justo González Viescas. La chance de salir de terreno propio Lizas y seguir construyendo lo que por ahora es un triunfo gitano aquí en las 4 hectáreas. Nos queda casi medio tiempo en esta primera etapa y todo el segundo tiempo. Está todo por decirse aquí en las 4 hectáreas. Esta es la definición del torneo regional del litoral 2024. Esta es la definición del cetro de nuestro TRL. Tendremos nuevo campeón, una vez más, Coqui, como hemos tenido nuevos campeones en las últimas ediciones, salvo aquel Duendes del 2021, en el que jugamos prácticamente sin ida y vuelta, una sola rueda, una salida de pandemia, sí, claro, el contexto no permitía tener un torneo normal, como veníamos teniendo con los equipos de las tres uniones. Es por eso que celebramos y festejamos tanto esto que estamos viviendo. Ahí está el árbitro hablando con las primeras líneas. ¿Cómo les gusta? Digamos la verdad, a las primeras líneas les encanta jugar a esto. Es un titanes en el ring. Desde que te agarro, te empujo, me dejo empujar, pero después, bueno, todas esas cosas a las que nos tienen acostumbrados y que lo hacen tan pintoresco a esta formación. Me muero con los intentos de querer quitar el scrum. Me muero con el 10. Si algún día lo sacan, me dedico al handball. No creo que exista en todo el planeta algo más mañoso que un primera línea. Introduce Viescas. Pita el penal para el gitano Snyder. Por eso, en terreno propio tendrá la chance de ir a jugar a terreno rival con el partido en 26 minutos, 15-10. Tiene el CRAI este dominio en esta formación madre que tiene para dominar el partido y también para ir a buscar allá lejos un line para tener pelota limpia y, por qué no, aumentar una diferencia de puntos que parecía notable y que naturalmente a esta altura da la sensación de que es más corta. Pelota que quedó adentro, se viene con Pedregosa, Fanjul, así viene el verde y blanco, es larga, por eso la tiene Barcojo, se viene el gitano, con un jandón se saca gente de encima, el cierre era de Cubilla, por eso la pelota será para el verde y blanco cuando justo llegó con ese tackle francés. Increíble lo que hace Dogliani tirándose con todo, Pide detener las acciones. Sí. Creo que van a revisar. Hay un reclamo de un tackle a destiempo. Creo que sí.
Quiero volver a ver la repetición, no me quiero equivocar, creo que fue Barcojo sobre el hombre de jockey, llegando con un tacle a destiempo sin pelota. Se está comunicando. Lo vamos a ver. Los chicos miran para arriba, lo que no saben es que el TMO está dentro del móvil. Lo vamos a mantener como una especie de secreto. La vine a revisar, Damián, como corresponde en este caso, en comunicación con Mauro Rivera. A ver si podemos escuchar qué dice Damián. Ahí está la acción, ¿eh? Dale, Mauro. Allí va Cubilla. Ahí lo van a ir a buscar, claro. Ahí va. Claramente es a destiempo y usa su brazo para levantarlo y aterriza de manera peligrosa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Penal y tarjeta amarilla. ¿Me confirmás el número del jugador de Cray, por favor? Penal y tarjeta amarilla, entonces será. Y la zona es 10 metros. ¿Sí? 10 metros. Será penal y tarjeta amarilla. ¿Confirmás el número, Mauro? Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí va, ahí va. Ahora va. Te lo confirmó. Ahí va de nuevo. Hay temeo, comunicación entre árbitro y asistente, el 12. Barco. Será para Barcojo, entonces. Damián, amarilla, número 12, azul. 12 azul. Penal y amarilla. Perfecto, entonces. 12 azul, por favor, conmigo. 27 minutos, jugará hasta los 37 el Cray con uno menos por este símbolo. Posterior al pase, eleva un jugador por demás de la horizontal y aterriza con el costado, juego peligroso, tarjeta amarilla. Acá la marca. Tenemos la herramienta TMO que tanto muchas veces pedimos para otras definiciones y nos produce mucho placer poder brindarlo en este punto del año, ahí, ¿no? Ahí, en esta ahí definición. Lo tenemos. Ahí está, el pase mirá. Ya se había desarrollado y a pesar de eso sigue con la fuerza del tackle levantando la rodilla izquierda del jugador del jockey para tirarlo al suelo de manera peligrosa. Ahí está. Está muy bien. Puede ser que Barcojo no se haya dado cuenta porque va agachado en busca del tackle, pero la sanción está muy bien. Correcto. Claramente a 2 metros. Se vendrá el lanzamiento de Alejo Pereira Tausi. Hasta los 38 casi jugará el Cray con uno menos. Estamos en este primer tiempo. La definición del torneo litoral 2024 entre Cray y Jockey está ganando el Gitano 15-10. Arriba el que la tiene y la baja es Manu Santi. Allí va Manu. Perfecto, Manuelito. El tackle ahora, es un tackle. Hay tackle, por eso tiene que jugar Sugasti. Para levantar Alejito, cortito con Pereira Tausi. Allí va Alejo presentando prolijito para que ya tenga juego el Jockey. Va a levantar otra vez Sugasti. La combinación ahora es para que aparezca lanzadísimo con Cubilla. No podía Vergara ni quedarse. Por eso recupera Dolina, se utiliza el pie para ir a jugar bien lejos. Quiere llegar Dolina y va a llegar primero el Colorado. El tackle impecable al que llega Bernstein. El Cray defendiendo a destajo porque se le viene el verde y blanco. Lanzando los tres cuartos ahora con Guido Pedregosa. Así va el rayo. Quiere el Jockey construir acciones de puntos antes del final del primer tiempo. Estamos en 29. Ventaja dice Snyder, penal. Y recuperará el Jockey en esta. Antes de los 30. Tendrá esta posibilidad de ir a jugar al line. El equipo verde y blanco con su primer intento de line. ¿Y lo estoy equivocado? Me parece que es el primero. No llevo la estadística, pero sí puede Creo ser. Que es el primero. Tranquilamente puede ser. Hay un reclamo sobre el asistente por la acción. Ahí está el penal, mirá. Queda el jugador allí. Por eso había pitado Snyder. Bueno, está llamando. Hay una queja del público de Cray por donde están ellos advertidos para reunir el Cray y ustedes también, la próxima free kick. En line el juez de touch. Esa búsqueda del milímetro a veces hace que nos pongamos más exigentes de lo debido. Bueno, y con 7 minutos por venir, el Cray con uno menos se hace fuerte, redobla el esfuerzo para no darle espacio. Arriba bajando con Gallo, la acción preparada con Santi. Allí va Pereira Tausi. Quiere yo que con esto, pero retrocede un montón de metros por la pérdida del control del balón. Sugasti que llama a sus delanteros. Allí va Collins. Se levanta Wiener, cortito primero el Jockey en esta para ir a construir. Pasito a pasito, centímetro a centímetro. Use, le dice Snyder. Así va con Santi. El Jockey quiere acción de puntos con Sugasti. Va con Gallo. Cortito con los delanteros. Centímetro a centímetro, metro a metro. Así va con Wiener. Moviendo la pelota Sugasti de lado a lado. Acción dentro de las 22 ahora otra vez con Sugasti. La acción rápida para que Baronio ya vaya dando juego con sus tres cuartos.
el CRAI que se defienda, destaje, y hay penal, dice Schneider. Se quejan los muchachos del CRAI y juega rápido Barón. Atención que se viene el jockey, Últimos 9 minutos de este primer tiempo. Pita el penal ahora para el Tano, que recupera con Cimino en una pesca perfecta del hooker. No puede jugar así al rack. Llega Cimino y pesca por eso el penal. Pita Schneider para el gitano, que tiene ahora nuevamente posesión y zafa de una bravísima. El que no se aleja de la jugada, el que tarda un segundo más en liberar la pelota, es sancionado con un penal en contra. Hace muy, muy poquitos minutos le pasó al CRAI acá en mitad de cancha, ahora le pasa al jockey en clara situación de ataque, cuando estaba por marcar, en la desesperación, en las ganas por querer llegar, comete este pequeño error, no libera, no permite la pesca del defensor de Inmaculada. Ahí con vos. ¿Cuántos? La chance para salir será del CRAI, por eso tiene este line un poquito más allá de las 22. La pelota en las manos de Luciano Cimino. Lanzamiento para bajar con Bernstein. Allí va el CRAI desde terreno propio con este gol para avanzar y ganar un montón de metros. Pelota libre. Se viene el gitano. 32 minutos de este primer tiempo. El partido 15-10. Está ganando el CRAI. Penal para el jockey. Recupera el verde y blanco. Y le da 10 más además. Schneider, con la protesta constante de los pibes del gitano, que me parece que por momentos exceden también en los reclamos, Coqui. Van al piso, ya están tacleados, quiere levantarse con pelota en mano para continuar jugando y no se puede, hay que hacer ese pequeño gesto como en el 7 de dejar la pelota suelta en el piso, incorporarse y volver a agarrarla para no ser sancionado con un penal en contra. 22. La salida será de 22 para el gitano, porque la pelota se le fue por el fondo al jugador de jockey, a Baronio. Desperdicia algo clarísimo, me parece clarísimo, con la chance de sumar cuando el reloj corre. Así el gesto de Damián, que le dice a Justo González Viescas una vez más que se excede con sus reclamos, se excede con todo lo que le dice. Entra Barcos con que espera. Últimos 4 minutos y medio del Simbin del centro del CRAI. Si es una táctica del equipo santafesino embarullar estos minutos de partido para que no se note el hombre de menos que tiene, lo están haciendo muy bien. Lillas. Últimos 7. Ahí está, mira cómo Chicho quiere ponerla en las 5 y se le va por el fondo. Introduce Justo González Viescas. Allí va el CRAI con su pack ganando y le da ventaja a Schneider y cobra penal para el gitano, que recupera una vez más la posición en terreno propio, imponiendo su pack además. Muy bien. Se terminó, dice Damián, imponiendo condiciones con su pack. Va a llamar al capitán, me parece que sería una advertencia justamente para el pack de jockey. De la misma manera que le dije a ellos respecto a los tackles altos y terminé con una amarilla, necesito cambio de punta en el scrum. Tengo 2 giros y un cambio de toma del. ¿Sí? No, está totalmente estable. Habla con tus jugadores, cambio de conducta. Clarísimo, me parece, ¿no? Bien. Puede llegar a interpretarse de que hay un afloje de un lado para que el scrum gire, provocar que el equipo santafesino pierda la posesión de la pelota. Uh-huh. Entonces lo que pide Schneider, que la estabilidad sea recta hacia adelante, que no haya giros en esa formación. Bombazo metió con todo el Tramino, por eso tendrá este line el CRAI en terreno rival, más allá de las 10, para obtener pelota limpia, para tratar de jugar. Ábrelo, por favor, ábrelo. En esta gran final del torneo regional del Litoral 2024, está ganando el CRAI 15-10. Estamos buscando el campeón, estamos buscando al nuevo monarca del torneo del Litoral. Lanzamiento de Cimino, se vendrá seguramente buscando a sus torres, como el caso de Berti, va con Schiller. Intenta el gitano en esta, chorea perfecto atrás, arriba, blanco, atrás. El verde y blanco, por eso le dice atrás. Bien, 9. Tendrá que usar la subaste, así va el hito. Le meten mucha presión, pero advierte Schneider que no se adelante nadie. Sugasti que pone por arriba ese envío que ya controla por acá Beltramino. Se viene la mona. Allí va. Con ese bombazo arriba para ir a presionar. Quiere ser de Nacho Gallo. Sin embargo, la quería Radin también. Festeja el CRAI. La obtención de un otro CRAI. Otro scrum en mitad de cancha. Por ese no con del pibe de verde y blanco. Se siente seguro en el scrum. Se siente fuerte. Cree dominar esa situación de juego por encima de los 8 del Jockey Club.
festeja no solamente haber recuperado la posesión de la pelota, sino que festeja también que sea disputando un scrum. Vamos a ver los últimos 5 minutos de este primer tiempo aquí en las cuatro hectáreas, con la definición del torneo regional del litoral, que por ahora, solamente por ahora, es del CRAI. Además, sabiendo que los jugadores de jockey están advertidos de que el scrum tiene que ser estable, que no tiene que girar, que no haya infracciones en esta formación fija. Entonces, inteligentemente, el CRAI suma un punto extra a su fortaleza. Realiza ya el primer cambio para tratar de emparejar lo que por ahora es de una dificultad tremenda para el jockey. Por eso se retira Guido Chela, en su reemplazo ya entró Velotti. Y vuelve además a la primera línea que formó la semana pasada, Coqui, el verde y blanco, ¿no es cierto? Por eso va a tener ahora a Velotti, a Pereira Tausi y a Collins adelante para tratar de emparejar esto que propone el CRAI. Introduce Viescas, va con todo para adelante, se impuso en esta el verde y blanco, pero salió la pelota bien juqueada por el lado del CRAI. Últimos 4 minutos de este primer tiempo, está ganando el Gitano. Quiere levantar justo González Viescas, va a levantar el pibe del CRAI. Tiene a su derecha los delanteros, a su izquierda la tercera línea y los tres cuartos. Jugando corto ahora, González Viescas. Molinas utilizando la zurdita. Herrera ya bien lejos y que busque Cubilla. Fancur que la va a devolver con este bombazo. Largo que va a controlar Beltrán. Y no se viene la mona. Devuelve con este derechazo largo que va a tener otra vez por acá Cubilla. Fancur que canta Marc, claro. Rapidísimo el fullback para este recurso defensivo. Hay solo 5 puntos de diferencia en este partido a falta de 3 minutos y monedas aquí en las 4 hectáreas. No quiere complicaciones. La primera de las patadas había sido muy buena de Molina, buscando el espacio vacío. Al CRAI le queda solamente un minuto con 14 hombres. Si tenemos en cuenta eso, el jockey no pudo sacar puntos de ventaja por la superioridad numérica. Menos de 3 minutos para el final de este primer tiempo. El lanzamiento será de Luciano Cimino en extrema defensa. Cerquita de las 22 tendrá la chance de salir con Berthen, con Schiner, con Galvez, buscando justamente al octavo. Allí va José, bajando para Dobiani. Se da vuelta, no hay mol, dice. Y ahí está Clep, por eso tendrá que jugar González Viescas. Allí viene el 9, el autor del try la semana pasada. González Viescas con Lerche, allí va. Primero cortito, en apoyo va Cimino. Doreni que se da vuelta y presenta prolijo, está disponible, dice. Por eso va a buscar justito GB, allí va el 9. Hoy como medio scrum titular el gran héroe de la jornada pasada. Arriba justo, la va a recibir Cubilla, por acá Fanjul. Pisa para un lado, pisa para el otro, quiere sacarse la marca de encima, lo querían sacar de la cancha. Sin embargo, consigue quedarse adentro, le dice Damián que no se puede tirar de cabeza. Por eso el penal será para el verde y blanco, que recupera en este último par de minutos. Cuando quedó golpeado Fanjul, mucho reclamo del staff verde y blanco. Vamos a ver dónde fue un intento de tackle, cuando él se quiere levantar, que fue un casi golpe. Sí, es verde, ¿no? Pero no. Yo no veo golpe. No. Si veo una infracción, claro, de tirarse al suelo a disputar la pelota. Y no dejarlo levantar. No creo que haya habido un golpe que merezca una amonestación. No, el penal de todas maneras es claro. No lo deja levantar. No lo deja levantar. Claro, exacto. Perfecto. Será entonces ejecución del verde y blanco desde el terreno propio para que Baronio tenga esta posibilidad de ir a buscar el line lo más lejos posible. Y marca Molinas al juez, donde cree que salió la ovalada. Todos piden un metrito más. Mucha charla con los capitanes, obviamente. Menos de un minuto para el final de esta primera etapa. Tenemos un verdadero partidazo de una intensidad notable aquí en las 4 hectáreas. La definición del torneo regional del litoral 2024. Ya están entre el verde y blanco. Y el albiceleste ya está barcojo en la cancha, por eso el CRAI tiene sus 15 hombres. Se vendrá el lanzamiento de Pereira Tausi, Ferrari que va al contacto, allí va Emiliano jugando con ese offload para que intente combinar ahora. Ventaja de Nocón por el tackle que recibía Wiener. Va a ir a buscar justo González Viescas. Está cumplido el tiempo, por eso seguramente le va a sacar justito González Viescas.
el pitazo de Schneider, por eso nos vamos al descanso. Lo que por ahora es triunfo gitano para irnos al extra tiempo con este 15-10 ganando el Krai sobre Jockey. Un intensísimo primer tiempo aquí en las 4 hectáreas de Fisherton, en las 4 hectáreas del Jockey Club. Nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos con lo mejor de este primer tiempo. Y por supuesto, Coqui, con los segundos 40 vamos a conocer al campeón de la temporada 2024. Ya venimos. A las 4 hectáreas de Fisherton, aquí estamos con la definición del torneo regional del litoral 2024 entre Jockey y Krai. Un verdadero partidazo que tuvo de todo en el primer tiempo, tuvo puntos, tuvo tarjetas, tuvo una gran cantidad de acciones que vamos a repasar a continuación. Coqui, de arranque pegó en los primeros minutos con una de sus armas predilectas, el Line Mall. Ahí vamos a ver la repetición del try que vino a través de Cimino, Line Mall. Una situación de juego muy provechosa para el equipo de Santa Fe. Festejaba en los primeros minutos, ya daba el primer golpe. Aunque la defensa del Jockey era muy buena, no pudo detenerlo. Ahí vemos cómo aterriza en el ingol y saca la primer ventaja. Después, la puntería de Beltramino estuvo altibajos. Exacto. Algunos errados, otros no. Probablemente aquí pasó lo menos esperado. Un cierre extraño de Fanjul que no llega, se queda besando el césped, mirando el piso, no puede creer lo que pasó. El fullback, aparte de tanta categoría, un jugador
con tantas capacidades, no llega tampoco Sugasti al cierre, por eso el trailer Radín, chico que decíamos, está siempre esperando ese centímetro de ventaja y lo consiguió. Siempre concentrado, Fanjul, hemos visto muchas de estas atajadas, incluso con más presión, cierto. Y en esta se le escapó, le dio la oportunidad a Inmaculada de sumar, cuando vemos el penal de Baronio. Ese primer descuento tan necesario, ¿no? Le daba el primer claro, increíble. El primer descuento para abrir el cero. Exacto. La puntería de Beltramino para sumar. El jockey lo seguía intentando, sabía que iba a tener una chance y una oportunidad. ¿Qué trae este? Increíble. Lo que hace ese repiqueteo, ese movimiento de pies que hace Corina Tauzi. Impresionante, aparte no solamente para sacarse gente de encima, sino también además para ganar ese metro de ventaja. Casi un cambio de paso de tres cuartos, ¿eh? Y el trade de Ferrari, que mira, no está siempre, está siempre ahí a la pesca también de ese metro, de ese pase, pero cómo lastimó yo que cuando tuvo esos pases dentro del juego, confundiendo además a la defensa gitana, que prácticamente no pudo hacer nada, manotazos que se veían casi al aire, pero un gran momento del jockey para conseguir este 15-10, será clave el pie de Beltramino, será clave el pie de Baronio, será clave lo que pase en el scrum ya con modificaciones. Pausa y venimos con los segundos 40 minutos y la definición del torneo regional de litoral 2024. ¿Cuánto queda? Más o menos. Coqui, necesito una línea 20 segundos sobre este 15-10, está ganando el CRAI aquí en las 4 hectáreas, quedan 40 minutos por delante. ¿Qué te imaginas que puede pasar? ¿Qué viste recién? ¿Qué nos espera? De lo que vimos recién,
veo un dinamismo muy auspicioso, vibrante, la gente está contenta con lo que está viendo, y en el último tramo del primer tiempo, oficio. El oficio del CRAI para planchar el partido, dormirlo, tener un jugador menos, entonces embarullarlo al ataque del Jockey y mezclarlo en ese desorden, que fue el que le permitió hacer negocio de que no le marquen puntos mientras estaba en desventaja numérica. Para este segundo tiempo, y claro, las expectativas son muy grandes, si siguen con el mismo ritmo, vamos a ver cómo juega el banco de los dos equipos, porque en algún momento van a pedir los relevos, lo que entre desde el banco le va a dar otro tinte al desarrollo de un segundo tiempo que nos pone ahí muy, muy atentos de que cualquiera de los dos se puede llevar este partido. Están muy cerquita en el tanteador y está muy parejo en la disputa del juego. Comentario del entretiempo de Jorge Adrián Franco. Bueno, así lo pueden buscar en Instagram, en todos lados, para seguir además sus actividades. Un hombre multideportivo, además, también, Coqui. Escúchame una cosa. Tenemos que volver con el segundo tiempo. Pausa para vivir ya lo mejor, vivir la definición, vivir y buscar al campeón del torneo Litoral 2024. Pausa, ya volvemos a las 4 hectáreas de Pinkerton aquí en la ciudad de Rosario por Disports. Estamos de vuelta, estamos de regreso a las 4 hectáreas de Pinkerton con un poquito de humo verde y blanco, con el árbitro del partido, con los dos equipos. Ahora vamos a repasar si hay o no cambios. Se vienen los segundos 40 minutos. Pitará Schneider para la salida de Chicho Aronio. Coqui, se define el Litoral, últimos 40 minutos de toda esta temporada de nuestro regional del Litoral de rugby. Nombrabas el humo, el color que le ponen las hinchadas. Por suerte, hoy no hubo pirotecnia,
como el sábado pasado. Menos mal. Sabemos que está permitido el humo, no están permitidos los artículos de pirotecnia, siempre en protección del espectáculo, exacto, y de los, exacto, asistentes. Exacto. Ahí está Radín junto con Manu Santi pidiéndole a los pibes también que se vayan con el humo hacia un costadito. Y se metieron dentro de la cancha, naturalmente los pibes también le querían poner un poquito de color al entretiempo, ¿eh? Por eso es que este intento de meterle color terminó con una pequeña demora en este arranque del segundo tiempo. Bueno, utilicémoslo como una herramienta a favor para, sí, darnos, claro, cuenta hacia dónde va el viento. Hacia allá, mirá. Estaba durante el primer tiempo cruzado desde un touch al otro, pero ahora está un poquito más cruzado desde el sudeste. Pitazo de Schneider, la salida de Baronio, arriba va a buscar Gálvez, así va José. El octavo del Craig que está ganando 15-10 en la final y que tiene en sus manos ahora la chance de salir de terreno propio con Justo González Lucas. Va a buscar con este cajón. La patada por arriba de la formación de Justo. La va a controlar Cubilla, Fancula. Así va Cubilla con el salteo largo. Mirá lo que encontró Juan Cruz Fleitas. Un choreo en la altura. Un salteo largo, poco preciso de Cubilla. Molina. Así va con Dogliani. Atención que se viene el Cray. Va a empezar también ahora con su juego. Con sus tres cuartos y también, por supuesto, con sus delanteros. ¿Qué quería la Beltramino? El pase no era preciso de Ale Molinas, por eso se las ingenia la Mora para seguir yendo para adelante. Se saca un montón de gente de encima. Me hace acordar, ¿sabes a quién? A González Amorosino. Cuando empieza a mover los pies así la Mona, parece que se va a sacar un montón de gente de encima. Compromete la limpieza, le dice Damián. Por eso tiene ventaja de penal el Cray y juega con Barcojo, que va para adelante. Los traban arriba entre Collins y Pereira Tausi. Por eso hay penal para el Cray de frente a los postes. A minuto de juego tiene tres puntos el Cray para aumentar su chapa, su marcador. Bien, ahí lo explicó muy bien Damián. ¿Qué es lo que estaba cobrando y por qué la infracción que le permite tener una chance al Cray? Vemos como todos los jugadores se van reposicionando en, sí, su propio campo. Clara señal de que van a probar de tres. Están atendiendo a Beltramino. Mientras tanto, es por eso la Mona, obviamente, nos hace a todos esperar hasta que termine de atenderlo. Es el encargado de todos los envíos a los postes. Tenemos un dron también, ¿eh? Atención que eso sabemos que no está permitido. Por eso Damián se dio vuelta rápido. Agua afuera. Ahí está. Postes. Pedido de palos de Beltramino, que tiene la chance de sumar tres puntos y conseguir una ventaja de 8 de frente a los palos. Diez. Facundo Beltramino, el goleador de la temporada. Además, con un pie preciso, fue el que más sumó mediante penales, conversiones y desde todos los ángulos. Justamente, Facundo, durante la temporada regular, sumó 185 puntos, producto de dos tries, 43 penales y 23 conversiones. Todo eso en las dos rondas regulares antes de las semifinales. Una animalada verdaderamente lo de la Mona. Se vendrá el envío con su botín derecho, amarillo, coqueto, buscando tres puntos. Consigue las banderitas arriba de Longobardi Vega. Por eso, a los dos minutos, la chapa ahora marca que el jockey tiene 10, que el Cray tiene 18 y que el gitano aumenta la ventaja en el arranque de la segunda etapa. Obliga al Jockey Club a tomar por las astas las acciones del partido de este segundo tiempo, que arrancó fuerte, marcando duro y preciso. Necesita pronto sumar puntos para que el tanteador no se le vaya escapando. Está obligado a Trai, tiene diferencia de 8. La salida de Justo González Viescas, que se da vuelta rápido. La salida de Baronio, recibe González Viescas, que se da vuelta ante los tacles de los pibes del jockey. Recibe Beltramino, que va saliendo con este envío largo de derecha, que se le queda, nomás le quedó medio mocho el derechazo a la Mona. Por eso está marcando Longobardi, donde tendrá este line el equipo verde y blanco en ofensiva, en terreno rival, para ir a buscar un descuento que necesita, porque pasan los minutos, porque el Cray aumenta, porque también el partido necesita que el jockey esté siempre a tiro para que tengamos una definición infartante, como le prometimos, como pasó la semana pasada, buscando la cola de la combina otra vez. Eso es una jugada preparada de acá a la China, ya lo vimos la semana pasada. Por eso va con Santi, levanta su Gasti, lanzando ahora a su tercera línea también. Allí va de vuelta, lejos penal, para el Cray, que recupera. Juego peligroso número 2, se le dice. Entonces se lo está marcando al Colo Dogliani.
el penal para el Cre, que recupera el gitano en terreno propio la chance de salir desde su campo hacia campo rival. Tratando de proteger la salida de la pelota, de intentar recuperarla para continuar, para darle continuidad al juego del jockey. Ahí lo vemos. Ahí está. Como cae al suelo y en vez de tirarse a pescar, claro, se tira directamente a proteger. Sí, sí, sí. Tenía que ir a hacer solo techo, Godoliani. Esa era la acción. Bien, y se tiró sobre el pibe de Cray. Claro, solo penal, bien. Está revisado, solo penal. Bueno, y esto es, a partir de aquí, el Cray de Santa Fe se tiene que hacer fuerte. Sabemos que no es fácil jugar sin pelota, que para jugar sin pelota hay que ser inteligente, maniatar al rival, no dejarlo progresar, que no te marquen puntos. En eso, a eso se está dedicando el equipo de Santa Fe en este primer tramo del segundo tiempo. Penal para el gitano, que desde el terreno propio tiene en Beltramino este envío para ir a jugar lejos. Me voy a quedar medio raro el envío a la Mona, por eso el line será cerquita de las 10 con el partido en 4 minutos de este segundo tiempo, ganando el Cre 18-10 en la definición del torneo regional del litoral. Definición para buscar al campeón. Tendremos otro campeón diferente a la temporada 2022, diferente a la temporada 2023, diferente a la 2021 y también a la 2019. Lanzamiento de Cimino, arriba bajando con Bertrand, así va el gitano, formando de este mol que ya se va. Es un rack ahora. Armando y se derrumba. Choque, último pie. Va a tener que ir a buscar justo González Viescas allí. La filita china para que tenga otra vez Viescas en ese trencito. El envío por arriba de la formación, el cajón, que va a recibir Cubillas. Allí va Fancú, que quiere redimirse. No puede Baronio. Vuelve a quedar suelta ventaja de no contra. Draft Scrum, el gitano. En terreno, rival en casi 5 minutos. El Cray forza el error, lo va a buscar, el error lo fuerza y lo busca y lo encuentra y termina consiguiendo este scrum. Terreno verde y blanco. Una pequeña desinteligencia entre Fanjul y Baronio. No se hablan, no se gritan, es mía, voy yo. O como sea, volvemos a decir lo que vos dijiste recién y lo que decimos hace unos minutos. Esto es todo ganancia para el equipo santafesino. El desorden, la desprolijidad, es el juego que más le conviene para desorientarlo al choque, no dejarlo pensar, no dejarlo hilvanar jugadas de ataque. Hombros internos afuera. Un poquito más de 5 minutos aquí en las 4-3, está el partido 18-10, está ganando el Cray. Estamos en el segundo tiempo en la definición del torneo litoral 2024 por la Mundial de Esports. Los dos mejores de la temporada. Free kick, le dice, por el ingreso previo de parte de los chicos del jockey. Por eso el free kick favorece al gitano, que está arriba en el marcador y que además cuenta con todas estas herramientas para mantener el juego en terreno rival y también dejar que vayan corriendo los segundos, que corren los minutos. Vamos a ver cómo puede el jockey equilibrar esta formación que le fue muy esquiva durante el primer tiempo, que tuvo algunos problemas. Por eso es que cambió uno de las primeras líneas. A partir de ahí consiguió equilibrio y estabilidad, pero el dominio sigue siendo de Inmaculada. Introducirá justo González Viescas en esa formación. El pack del Cray confiado en poder obtener rápido para ir a buscar juego. Le mete presión en el jockey, que lo tira para atrás. Use, le dice, sale por Galvez. Allí va José, el octavo, que se levanta. Va cortito pegado a la formación. Allí va el Cray, sí, va el gitano. En terreno rival con justo González Viescas. Ahora con Dogliani, lleva José. Utilizando su segunda línea el Cray. Levanta otra vez González Viescas. Cimino, que recibe planito. El pase al límite de la legalidad. Levanta otra vez Viescas, Molinas. Allí va el 10. Radin, que bate el jockey, se viene el Cray. Quería la Mona en el aire, pero recupera ahora con Liuch. Y se viene el jockey desde terreno propio con esta patada larga de Sugasti para ir a buscar exactamente por el centro de la cancha. Arriba quería Galvez, le metía preso Manuel Santi. Allí va José, se viene el octavo, se viene el Cray. González Viescas, que desde el piso habilita a Molinas, que utiliza su pie zurdo para ir allá bien lejos, para recibir Cubilla dentro de la 22. El pedido de Marc. Rápido de Fanjul. 10. No duda, Cubilla pide el recurso defensivo para salir de terreno propio con el pie ahora, antes de la presión tremenda que te pone el Cray cada vez que utiliza el pie. Recibe Molinas, se viene el Cray ahora, pelota arriba, bomba a cargar, va a ir a buscar Ferrari,
preciso para capturar Emiliano. Barón que devuelve. Allí va el envío de Chicho. El cierre que quiere hacer de la muerte. Yo que hay un 50-22. La mete otra vez Beltramino, pero se va la pelota del campo. Y hay un increíble 50-22. Tendrá line. Dice que no Fauda. Dice que no Beltramino. Todos le protestan a Vega. La protesta airada de los chicos del CRAI, pero tiene este line a favor el verde y blanco. ¡Qué patadón, por favor! No solamente que fue una buena lectura del terreno de juego, sino que aparte, a propósito, le da la rosca. No es que le salió mal pateado, le salió así, a propósito, para provocar el pique hacia afuera y ganarse ese 50-22 que lo pone en una situación de chance clara, muy cerca del ingol del CRAI de Santa Fe. El lanzamiento será de... Ahí vamos, Jope con el Liney Ball, tratando de avanzar desde esa posición. Se viene Wiener, se viene Santi, ahora con Ferrari. Hay ventaja de penal, tiene la chance el Jope de sumar en esta. El humo verde y blanco que acompaña. Allí va con Cancino, Gallo que se mete, Sugasti, Baronio. Allí va el Jope, buscando ahora corto Ferrari. Se mete en el juego Emiliano. Allí va y se viene el 3, se viene el 3, se viene el 3, se viene el 3. Y quiere apoyar debajo de los postes. Y pita Damián, que quiere evitar. Quiere evitar el tumulto, pero ahí trae verde y blanco, trae verde y blanco. Con 9 minutos, el trae el verde y blanco, que apuró con todo, que fue a buscar, que metió presión, consigue el descuento el jockey. El partido lo necesitaba. Se pone el jockey ahora a tiro. Ahí está. A ver. Cobra el trae Damián entonces. Va a reiniciar seguramente con penal para el jockey, pero consigue los 5 puntos el verde y blanco. La alegría del verde y blanco de haber conseguido esta anotación desde el Liney Mall. Sale el lanzamiento de la jugada. Ahí va. Hay amarilla entonces para Tomás Schiner y reiniciará con penal la acción, por supuesto, que será para el jockey. Allí va el try cuando se levantaba para ir a apoyar. Una buena acción del verde y blanco. Después del try, jugador se tira deliberadamente. Le acabo de sacar tarjeta amarilla y voy a reiniciar con penal. Tengo que recortar el pedacito cuando dijo después del try. Ahí va la acción de Guido Pedregosa. Tarjeta amarilla número 6 de Craig. El try de Guido. Hay un golpe posterior. Bien. ¿Está entendido? Cae con el hombro sobre la espalda del jugador de jockey. Coincidimos. Amarilla y reinicio con penal. No, le estamos contando al staff de jockey que nos pregunta qué pasó aquí debajo nuestro. Se vendrá el envío de Chicho Baronio. Allí va Juan Bautista. Reinicia con penal entonces de amarilla. El envío de Chicho que consigue los 2 puntos. El partido se pone 18-17. Qué locura de final tenemos aquí en las 4 hectáreas. Ahí está, mirá, allí va Pedregosa que se levanta. Trae de Guido. Y el que se tira con todo es Schiner. Por eso la amarilla para el chino. Le van a reclamar a los jugadores de jockey. Ya estaba tomada la decisión. Damián se apuró a decir lo vi para que no escale. El enojo de los compañeros reclamando. Exacto. Era una clara infracción. Le cae con el hombro en la espalda, sí, señor, al marcador del try. Y la chance de Baroni ahora de aumentar. Después del golpe post-tacle, lo contamos, ahí está. Después del tacle y después del try. Ahora le dije yo. Es que tiene esta chance de facturar, además ese golpe sobre Pedregosa. ¿No? Y la acción de Baroni ahora será para conseguir 3 puntos más. Para ponerse ahora sí 18-18. Bueno. Ahí está la amarilla para el chino, el Simbin para Tomás Schiner. Y será Juan Bautista Baroni el que tiene la chance. En su coqueto botín blanco de sumar 3, el envío de Chicho que tiene altura, tiene dirección y consigue 3 puntos Chicho, consigue 3 puntos Chicho para que su equipo ahora esté por primera vez arriba en el marcador. Gana el local ahora, gana 20-18, esto va a ser a Chaitiza hasta el final, Coqui. Toda vuelta, si la semana pasada decíamos que los 2 partidos parecían un guión de una película, esto se le acerca muchísimo, se le parece bastante. 51 minutos, el jockey lo da vuelta, se pone arriba y con superioridad numérica ahora, porque otra vez el Craig va a jugar 10 minutos con un jugador menos. La salida de Baronio arriba, de Beltramino arriba,
Santi, que está jugando un partido bárbaro, Manuel. ¡Viene su mol! Le hacen el techito rápido al para que vaya a levantar su gasti. Allí va el hijo. Tiene para usar a Baronio ahí nomás. El envío ahora de derecha de Sugasti. Cajón del pibe. Que Vero Calve también le mete mucha presión entre Dolari. Consigue puta el colorado puta, arriba. Puta. Está en disputa, pero es el verde y blanco. Se queja Pedregosa, se queja Sugasti. Avanza el verde y blanco en esta. El jockey se puso arriba y va por más. Está jugando con uno más por la amonestación a Schiller. Por eso viene Baronio. Se recontrapuso el partido acá a las 4 y 3. Allí va Cubilla. ¿Qué la tiene? Atención, se viene el verde y blanco. Se viene el verde y blanco. La pérdida ahora recupera el Cray. Recién en 12 minutos el penal lo cobra para que el Cray ahora tenga la chance de salir de terreno propio. ¡Qué partidazo tremendo! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué final! Por muy poquito el jockey está animado en ir hacia adelante, acomodé lugar como si fuese en una velada de los viernes a la noche de boxeo. Entró una mano y quiere seguir poniendo un poco más. La acción aquella que vino desde la hilera para los puntos del verde y blanco, y ahora que quiere utilizar justamente esa misma vía es el Cray. El envío de Beltramino ahora sí que se va y se pierde más allá de la mitad de la cancha. Por eso el Cray, que ahora está debajo del marcador por primera vez en el partido. El score está 20-18, gana el jockey, el equipo que tiene el conjunto verde y blanco a rayas horizontales. Enfrente el Cray, el gitano, que viene a buscar su primer título y que en las manos de Cimino tiene esta chance de ir a la hilera y de buscar pelota limpia para jugar. Está ganando por 2 el verde y blanco. Inmaculada quiere su primer título y sabe que todavía falta un montón. Estamos en 13 minutos, el envío arriba, la jugada preparada. Galvez que busca. No se va a levantar justo González. Viescas va, Viescas con Canuto, el capitán que presenta rápido el rack para González. Viescas, Molina que se la suelta a su compañero que entraba con todo. Al contrarrack de Loriblanco que recupera en mitad de cancha. Va Sugasti, Dogliani, Baroni, el juego de manos de Loriblanco ahora con Pedregosa. Lo tiene cerquita Cubilla, Maga. Y va y se la guarda. Y genera una acción más y una fase más para su equipo. Sugasti, Biner. Así va con Gallo que llega en cobertura. También llega Collins. El jockey emparejando las acciones y ahora poniéndose arriba en el marcador con Sugasti de vuelta. Baronio buscando ahora con Santi. Gran partido de Manuel realmente, apareciendo por todos lados. Hay ventaja, dice Benocón. La pelota que la pierde, pierde el control del verde y blanco. Por eso es del Cray, que en 14 minutos tendrá este scrum en terreno propio para ir a jugar lejos, obtener otra vez pelota limpia. Estamos 20-18. ¡Qué final, Coque! ¡Qué final! En la velocidad y en la intención del jockey de seguir progresando en el terreno. Como decís vos, huele sangre y quiere más chances de acercarse al ingol del Cray. Y en eso de las intenciones y las ganas, a veces comete este tipo de errores. Es todo ganancia para el equipo santafesino, que necesita aguantar este pasaje del partido, que no le marquen más puntos, que se vayan consumiendo los minutos de la tarjeta amarilla. Se define el torneo electoral 2024. Estamos buscando el campeón de la temporada. Estamos buscando al mejor equipo de una temporada fascinante, en la que todos le ganaron a todos, en la que hubo resultados sorprendentes en todas las canchas. El derrumbe del scrum. Vamos para abajo, dice ahora reinicio. Hay que decir que ha conseguido jockey conjugar el principal cuco que tiene su rival, que es el scrum. Ha conseguido que sea ya una zona de disputa y no una zona de dominio del gitano. Ahí están por disputarlo nuevamente. Damián dirige las acciones. Necesita que sea equilibrado, estable y que estén bien tomados las primeras líneas. Sabemos que el derecho cruza el brazo por encima del brazo y hombro del izquierdo del equipo rival. Se iba a introducir justo a González Viescas, el pitazo del penal para el jockey. Y festeja a la gente del verde y blanco porque ha conseguido el tener en el scrum algo que parecía verdaderamente imposible. El mérito también del cambio, Coqui, Collins, Pereira, Tausi y Velotti, consiguiendo lo que parecía prácticamente imposible, que era conseguir una infracción del gitano en su formación madre. Nombramos el agarre en eso de las mañas de las primeras líneas. Muy atento el árbitro para verlo bien ubicado, bien de cerca. Sabemos que eso no se puede. Y como nombrabas vos, la lectura del cuerpo técnico del jockey cuando a finales del primer tiempo hace un pequeño cambio que le está dando estos réditos. Totalmente.
tiene la chance de aumentar el marcador. Baronio está 20-18, está ganando por dos, pero quiere más. Sabe que quiere conseguir lo que hace tanto tiempo le resulta esquivo, el campeonato de local, lo mismo que pasó en aquel agosto de 2017 en este terreno, un partido en el que perdía con Duendes y terminó dándoselo vuelta en una jornada épica, en una gestión que no olvidaremos por mucho tiempo. Se vendrá el envío de izquierda, de zurda, con su botín izquierdo, Chicho Barone buscando tres puntos, el envío tiene dirección con altura, se miran pero no se fue ancha. Desperdicia chance clara de sumar tres más. Baronio, que se da vuelta con su desparpajo habitual, se agarra en la cabeza. La hinchada de verde y blanca sabe que cada punto cuenta y suma, y no se puede desperdiciar nada. Se fue ancha por el primer palo. Vale un montón estos tres puntos. Al final del partido veremos si el jockey vuelve a sufrir como el sábado pasado y aguanta hasta el minuto final la embatida, o si son perjudiciales las patadas de raras tras los palos. Son puntos que se esfuman. El pie de Baroni buscando arriba. Llega Fauda, lleva Gacha que se da vuelta. Con su físico impresionante sacándose gente de encima. No pudo perder a Tausi. Tampoco pudo Ferrari. Así va Gitano. Va a levantar para González. Viescas está disponible. Le dice, por eso tiene que jugar Viescas. Allí va Justito. Molinas. Beltrán Mino, que va a utilizar su pie otra vez para ir a buscar lejos. Recibe Fanjul, que no quiere otra vez cometer el error el primer tiempo. Allí va Cubilla moviendo las piernas. Pero las manos se filtra. Se mete adentro de la defensa. El jockey presenta rápido para Sugasti. Allí va Pereira Tausi. Aljito moviendo las patas para ganar ese metro tras metro. Ferrari que recibe. Allí va Emiliano. Pierde la pelota en el contacto, pero la tiene Doreni. Juego, dice. Por eso Valiuch, que se quiere filtrar dentro de la defensa. Tremendos los tacles de Bertini y de Galvez. Le reclama Canuto. Va Cubilla con un topetazo sobre el tramino. Allí va ganando Falcón. Tiene el jockey en esta penal para el cara y para la retención. Ahí está entonces otra vez con la misma ansiedad que decía Coqui recién. Se le pasa una vueltita a Fanjul la cosa y hay penal para el Kral. Una lástima porque sobraban por el lado izquierdo del ataque del jockey, sobraba gente, no alcanzaban los defensores de Kral, no lo supieron aprovechar. Era un instante de levantar la cabeza y ver la superioridad numérica que tenían los tres cuartos del lado izquierdo. Si hubo o no hubo juego sucio en la instancia anterior, en la acción previa, ¿verdad? Mauro, te escucho. La comunicación con el TMO. Bien, número uno azul, previo al penal, tacle sin brazos. ¿Necesita que lo revise o solo penal? A Fanjul. Sí, sí, el tacle de... Bien. De Canuto, entonces, el tacle de Canuto. Topetazo previo, a Fanjul. El topetazo a Fanjul, sí, señor. Tacle, ahí está. Número uno, tacle sin brazos. Tacle penal. Sin brazos, acá, ahí está. Adelante. Ahí va Fanjul. Sí. Capitán, escúcheme. Y allá llega Canuto, sin brazos, sobre Fanjul. Claro, ahí está. El perfecto. Lo acaba de avisar. Vos sabés que en la acción la previa yo alcanzo a ver. Te saqué dos tarjetas amarillas. Si no cambia la conducta, van a seguir siendo jugadores. Te voy a dar 20 segundos para que hables. La próxima voy a escalar. No saco más tarjetas. Habla con tus jugadores. Es el penal por acá. Penal entonces. Mirá, Mauro, confirmame si la marca está acá. Es donde estoy caminando yo o no. Detrás de la 22. Antes de los 20 consigue entonces el jockey. Tacle sin brazos. Chance clarísima de puntos. Odeline y Moll. Se miran Biner, Baronio. Se miran con Gallo, con Cancino, con Collins. Marca el penal entonces por el tacle sin brazos. También Schneider. La acción de Canuto, la amarilla para el Capi, que tendrá que ver desde el banco entonces. Le dio 20 segundos. Canuto todavía está en la cancha, yo no sé si lo amarilla. Yo entiendo que no tuvo tarjeta amarilla Canuto, que tuvo entonces, una advertencia. Solo penal, bien. Solo quiero, penal entonces. Quiero decir que eso es una... El Kreisel sí. Tiene que sentir afortunado, sí, la verdad que sí. De no haber recibido otra tarjeta amarilla más. Bien, solo penal entonces, claro, ahí está. Y ya está con 15. Ya está con 15, exacto. Se terminaron los 10 minutos del Simbin y ya está con 15. Y tiene además la chance de 3 puntos más con el campeón del Super Rugby Américas. El 10 de Dogos, Juan Bautista Baronio. Se vendrá el envío. Allí va Chicho, en 20 minutos exactos, consigue que la pelota ingrese a la zona de las H.
que Longobardi levante, que Vega levante y consigue anotarse 3 puntos para este 23-18. Consigue Chicho. Ahí vemos. Ahí está. Tiene puntería. Tiene distancia, tiene altura. Marca 3 puntos más importantísimos. Exacto. Están todos preguntando por la amarilla. Finalmente no fue amarilla, ¿eh? Bien. La salida de Beltramino. Estábamos con el marcador 23-18. 20 minutos de este segundo tiempo. Gana el local, que consigue 5 puntos de ventaja con los que puede empezar a administrar el tiempo. Lo obliga y trae a ir por algún try. No le sirve sumar de a 3. El ingreso de Verón, ¿eh? Ahí eso es lo que marcábamos. Por Rerche en la primera línea del Cray. Empezó con los cambios, obviamente, el gitano. Me hace señas Pinzón recién. No sé qué me decía, pero supongo que es lo del cambio, ¿no es cierto? Bien, de todas maneras entra, sí, como izquierdo. Canuto pasa de pilar derecho. De pilar derecho, ahí está. Para dejar de tener problemas de ese lado. Flexión. Menos de 20 para el final, menos de 20 para conocer al campeón 2024. La balada en manos de Justo González Viescas. Ustedes dos provocaban el receteo. Uno por afuera y otro por adentro. Con Collins. Dejalo que forme bien. Vamos. Y ahí. La charla con Collins y la charla también, obviamente, con Abraham. No sabía cómo hacer ya Damián para poner de acuerdo orden, a los... Para ordenar. Para poner orden, sí. Exacto. Joaquín Verón de un lado, Kian Collins del otro. 102 y 120, mano a mano. Explosión de potencia. Se derrumba y será penal para el gitano. Tres. Que consigue ahora. Rompe contacto y se lo marca a Collins. El penal entonces consigue el Cray. Chance de por querer hablar, de descontar. Así ya viene la Mona Beltramino a buscar rapidísimo la ovalada. La señal de Damián para decir que Kian Collins, al entrar en el scrum, afloja el empuje y eso provoca el derrumbe. Y como pasó el sábado pasado, en vez de ir de a 3, Beltramino elige el Liney Mall para ir por más. Va a buscar el gitano, la heroica, va a buscar el gitano. Sumar de a 5. Tendrá este line casi en la 5. Para volver a descontar, para empatar, para conseguir puntos, para que no se le escape el tiempo y el marcador. Ahí. Estamos 23-18, esta es la definición del torneo regional del litoral 2024. El que lanza es Simino, el que la consigue arriba y la va bajando es Bernstein. Por eso tiene para darse vuelta con Schiller ahora. Canuto que va, defiende el verde y blanco. Ventaja le dice, va a buscar otra vez Justo González Viesca. Va el gitano. Así va Justo, levantando ahora otra vez para Verón. Así va Joaquín. Quieren esta del gitano, va con Molinas, intentando por el centro recomar Cosco, se viene el gitano. Ventaja otra vez abajo de los postes porque no se retira el tacleador. González Viescas, se le escapa a Lucho Simino, me parece que casi a propósito. Por eso el penal debajo de los postes es para el Cray. Derrumbe de Mol, dos penales. Tacleador que no se retira o derrumbe de Mol, allá. Bueno, marca que Ferrari es quien provoca el derrumbe del Mol. Ahí está el hombre. Y en una mejor posición es la le da a elegir. Ahí. Tiene otra vez la chance entonces la Mona de ir a buscar este line en 5. Se viene el Cray con todo. Está llamando Damián, por supuesto, al Paqui Cano. Metiéndole un poquito de apuro. Hay un jugador tirado. Va a estar atendiendo ya Subasti. Atienden a Subasti. Ahí está. Ya el desgaste, la intensidad con la que se jugó el partido. Y además los nervios propios de una instancia final donde hay tanto en juego. Eso también influye en las piernas de los jugadores. Han hecho un esfuerzo increíble. Todo el torneo. Y en esta distancia mucho más. Últimos 17 aquí en las 4 hectáreas. Definiendo y buscando el torneo del Litoral 2024, subcampeón. Atienden a Subasti todavía. Se prepara Lobel. Ya está el Laucha listo para entrar. Está parado el tiempo. Le dice también a los jugadores para que se queden tranquilos. A los gitanos, sobre todo, que están desesperados por el correr del cronómetro. Esperando Lobel para hacer su ingreso. El lanzamiento será de Simino. Va a buscar por la cola. Recupera el choque en esta, pero
le dice parcial, por eso el free kick será para el verde y blanco, que sale, hay una mague, y zafa hay una... de una bravísima, bravísima. Sí. Más que lanzamiento parcial. Hay una mague. Exacto, sí, sí. No están permitidos doble movimiento en el lanzamiento. Ahí vemos la repetición. Sí. Dos veces hace el gesto Cimino, por eso también queda justificado el club. La salida larga para tener este line más allá de la mitad de la cancha donde marca Juan y Vega. El free kick, recordamos, si utilizás la opción de ir al touch, el line es para tu rival, claramente, ¿no? El line será entonces para el gitano, pero en terreno propio, el jockey saliendo de su campo y va a jugar lo más lejos posible de la zona de puntos propia. Lanzamiento que será de Cimino. Últimos 15. Quería Santi arriba. La tiene Canuto en la cola. Le mete un tapping rápido para sacársela de encima. Va a ser Faudel que va a mover las piernas. Allí va Mateo. Va agacha con todo. Tratando de sacarse gente con un handoff atrás del otro. Va a seguir siendo el gitano. Y ventaja, le dice. Otra vez ahí Perán en el rack. Busca González Viescas. Molinas que utiliza el pie. Recibe Chicho Barón en terreno propio. Pero claro, va a utilizar la ventaja y va a volver a Damián al penal anterior. Detiene el tiempo, vuelve a la ventaja, necesita nuevamente hablar con los capitanes. Esto se está repitiendo. Escuchemos. No te retiras acá. Dame la conducta. Hay una reiteración de faltas, es lo que le está explicando a Sebastián Biner. Exacto. Para que adoctrine a sus compañeros y no volver a repetir tanta cantidad de faltas en varios lugares del terreno de juego, para que el trámite del partido se haga más dinámico. Sabemos que para el CRA de Santa Fe cada una de las jugadas es resetear y volver a empezar. Para el Jockey Club es animarse a un poco más. Faltan exactamente 15 minutos, un poquito más, y monedas. La chance otra vez es para el gitano. Chance para que el gitano vaya a descontar. El lanzamiento será de Abraham. Ya está adentro de la cancha. Recupera otra vez el verde y blanco. Notable la desinteligencia del CRAI en esta acción. Por eso la tiene el verde y blanco. Capitán último pie le dice. Va a buscar otra vez Ugasti. Barone que le mete el viandazo largo. Con su pie izquierdo. Que va a salir cerquita de la mitad de la cancha. Últimos 15. Se termina. Se empieza a agotar el partido aquí en las 4 hectáreas. Estamos 23-18, faltan 15, faltan un poquito menos de 15. Muy poquito. Esta chance del verde y blanco, la salida de la patada larga, no alcanzó a cruzar la frontera, pero de todas maneras es importante empezar a jugar en la mitad del campo de juego. Ahí sale rápido la salida del line. El piojo para Molinas. Por el centro de la cancha con Barcojo, intentando quebrar la línea de ventaja, ganar el metro, poner el equipo un poquito más adelante. Sigue intentándolo el CRA de Santa Fe. La defensa del Jockey es muy buena. Hay un robo de pelota. La posesión cambia de manos. Ahora es verde y blanca. Y la patada es fantástica para salir por el touch. Dentro de las 22 yardas del equipo de Santa Fe, el Jockey necesita de esto, necesita animarse. No solamente que las acciones de ese juego sean hilvanadas, consecutivas, que le permitan avanzar en el terreno, sino también para el amor propio, para sentirse que no está lejos el cetro que tanto ansía desde hace un tiempo. Ahí viene el line de CRA de Santa Fe. El lanzamiento a la cola. Y hay un robo de Ferrari en la cola del line. Cuando era pelota del CRA de Santa Fe, el Jockey la recupera. Avanza. Trata de acercarse lo más que puede al ingol. La defensa de CRA de Santa Fe es muy buena. Lo llevan hacia el costado, agota al lado. Sebastián Biner que quiere meterse un metro más. Va Subasti hacia el centro de la cancha. Baronio con la patada larga buscando a sus compañeros y el pique no lo favorece. No lo favorece el pique. Damián vuelve a la ventaja anterior cuando hay penal para el Jockey. Eso es lo que estaba marcando. Estaba jugando con ventaja por muy poquito. Va y vemos la repetición que el pique de la pelota no favorece a que la tomen con las manos. Se relamía con un nuevo try el verde y blanco. Mira la chance que se le escapó.
Mirá la chance que se le escapó, increíble, faltan 13, menos de 13, 12 minutos. El mate, el agua, el café y el energizante hicieron un trabajo notable. Y estaba jugando con ventaja, es por eso que vuelven a la infracción anterior, chance de 3 para Baronio. La chance para Chicho, zafó de unas cuantas, el jockey zafó de unas cuantas, mirá el regalo que tiene ahora. Regalo del cielo después de todas las que defendió, de las que tuvo en terreno propio, ya se viene Pablito Ferreira, el Cray también. Vamos a entrar en los últimos 10. Estamos en la definición, en la búsqueda del campeón. El pie izquierdo con ese hermosísimo botín blanco. A mí me gusta más el botín negro. El tradicional. Son más del tradicional botín negro. En el rugby al menos. Me parece que en el fútbol hay más de show. Se viene el derechazo, el zurdazo de Chicho Barrio, que consigue 3 puntos y consigue la ventaja. Se pone a salvo del try convertido y consigue una ventaja de 8 puntos. Ahí está el tacle alto de José Gálvez sobre Ferrari. Por eso Schneider daba la ventaja. Y Baronio, que consigue 3 puntos. Coqui, a falta de menos de 10. Jockey se acerca al objetivo. El Cray sabe que tiene una épica la semana pasada, que por qué no buscar una épica en el día de hoy. Para el reloj, Damián, a ver a quién está llamando. Están tirando bengala dentro de la cancha. Bien. Le te acaban de tirar el 15 algo. Hasta que no pare, no reinicia el partido. Mientras se desarrollaba el penal de Baronio, Beltramino estaba tirado en el piso, lo estaban atendiendo. Lo vi. Recibió el golpe de un proyectil, eso es lo que le estaban explicando a Damián, para que detenga el juego, se acomode toda esta situación que juega por fuera de la línea de cal, para que pueda continuar la final. Estos 3 puntos al Jockey le vinieron muy bien, de ahí sentirse seguro de que la final será muy difícil que se le escape, con una, decías vos, una diferencia que lo pone lejos de un try convertido del Cray de Santa Fe. Con los pocos minutos que quedan, es un panorama muy alentador por ahora para el Jockey Club. 9 minutos 44, ahí está entonces, lo dijo Damián. Mirá vos, increíble. ¿Qué quiere, capitán? Increíble lo que acaba de pasar. Le pregunto opción a Wiener. Mirá el regalo que tiene Jockey ahora. Se da vuelta la mona. También uno puede creer lo que le acaba de pasar. Van a faltar 10. Bueno, 9, menos de 9, dijo Damián. Por supuesto no le va a pedir scrum, le va a pedir line. Exactamente en la mitad de la cancha. El partido está 26-18. ¿Cuántas veces cambió de manos el marcador? Una sola. Y fue para que Jockey se ponga arriba. Y además ahora empieza a construir despacito. Ya una no la diferencia soltó. Increíble. Una vez que lo dio vuelta, ya no lo soltó. Fue corriéndolo de atrás todo el primer tiempo y parte del segundo. Lanzamiento de Alejo Pereira Tauce, arriba a Wiener. ¡Juego! Allí va el Jockey cuando vamos hay robo. Pelota, y se da vuelta a Gálvez para presentar. Porque quiere dar juego el Cray. Va Molinas, ahora ya parado como 9. Porque está Francisco Alberto, está Pelbert en la cancha, uno de los goleadores que tiene, que utiliza bien el pie. Justamente Alberto pone este derechazo al fondo, que quiere la buscar Cubilla, no se quiere evocar, la consigue, canta Marc. Magnífico lo de Cubilla, magnífico. Magnífica acción de Fanjul, casi remediando lo que hizo en el primer tiempo, Coqui, te diría. Mostrando de todo lo que es capaz. Un repertorio. Es rarísimo ver una toma de pelota de aire con esa calidad. La velocidad que lo hizo Beltramino, el repiqueteo de Gálvez que va y va José. No tenía pase interno porque llegaba el pido de Jockey a cerrarlo. Va a ir a levantar a la Bernstein. Se viene Canuto. El Cray que va con todo. Ya está Molinas, que decíamos está parado ya como número 9. Así va Alejandro, de la figura del TRL 2024. Francisco Alberto. La ausencia de Rami del Sastre, que le abrió la puerta a Pedro. Penal para Jockey, penal para Jockey. Se abraza el establo de Blanco. Primer hombre y lo conoce en este al juego de centímetros. Primer hombre y lo conoce en este al juego de metro a metro, en este juego de centímetro a centímetro. Mirá lo que pasa. Así va Bernstein, llegan los chicos a la pesca. Por eso la pesca era buena y cobra el penal, Damián.
qué final, Coqui, qué final y qué últimos minutos vamos a tener. Ahí la vamos a ver de vuelta. Mirá lo que hace Cubilla. Es para repetirla, no solo por a la velocidad que se le ocurre cantar mal, sino por la pelota que termina conjugando prácticamente en el piso. 26-18. Falta menos de 9, falta menos de 8 para el final de este partido que define al campeón del Litoral 2024. Estamos en este último tramo de partido con estos 4-3 de Fisherton. Este es el Jockey Club de Rosario, que tiene además como protagonista a su equipo, el verde y blanco. Del otro lado es el de José Canuto, el gitano, el albiceleste, en este último increíble tramo de partido que lo tiene el verde y blanco 8 puntos arriba y que tiene en las manos de Pereira Tauci este envío, buscando a Wiener, que la consigue, como siempre, con su prestancia y su categoría. Si la quiere chorar Canuto Mol, dice Damián. Se derrumba ahora, pita, y será para el gitano en este último tramito del partido. Recupera el gitano, que sabe que cada minuto cuenta. Y otra vez la desperdicia el jockey. Era chance clara. Y en estos minutos, que son los minutos de guardar, de cuidar, de meterla abajo de la panza y de que no se vaya, le entrega la pelota al Cray de Santa Fe. El Cray sigue soñando. Seguramente Coqui, Turito Monuera, Pinzón, Ian, los pibes habrán visto más de una vez seguramente Eni Given Sunday, un domingo cualquiera, en el que aquel discurso magnífico de Pacino, él habla de que la vida son centímetros, de que el juego son centímetros, de que este es un juego de centímetros. Y ese centímetro, tras centímetro, tras centímetro, ahora lo está ganando el jockey, que además, en el giro del scrum, consigue conjurar probablemente la mejor formación de todo el año, que ha sido el scrum del Cray. Verdaderamente un juego de centímetros el que vimos en el día de hoy. Por eso este 26-18 que el jockey construyó centímetro a centímetro, y que todavía nos queda, nos deja este espacio de 6 minutos en el que todavía ese centímetro tras centímetro tras centímetro lo puede también conseguir el Cray. Para los que están viendo el partido, el Jockey Club tiene 26 puntos, 18 el Cray. Arriba de esos números dice 2T, 2T. Quiere decir que cada uno de los equipos aterrizó dos veces en el ingol rival. Dos tries por bando, la victoria sigue siendo verde y blanca. Allí va el pack de jockey metiéndole mucha presión al del gitano. Se levanta por Galvez, el Cray quiere en esta última. Va a levantar Molinas, qué última, si falta un montón. Allí va otra vez con Barcojo y le queda por la punta con Radín y Barradín. Barradín lo quiere cerrar. Barradín consigue llegar justo al tackle con Cuba, una acción que parecía ser de contragolpe del Cray desde terreno propio, remontando todo el terreno como ya lo vimos tantas veces a lo largo de todo el año, en cada uno de los partidos del litoral, en cada uno de los partidos de nuestro torneo regional de rugby. El movimiento, la pantalla, me parece que es lo que va a terminar cobrando. Sí, señor. Piso para afuera. Por eso el line será para el verde y blanco. Festeja el staff verde y blanco, que sabe que pasan los minutos. Allí la acción de Barcojo. Lo sacan a Radín, que pisa. Pisa afuera. Buen tackle de Uliani, Hubo un par de acciones del Colo realmente increíble. Vamos a hacer como hicimos la semana pasada, Coqui. Ahora sí. Vamos a elegir uno por lado para ser justos. Bien. Vamos a elegir al mejor del Cray. Bien. Y al que seguramente podrá ser el jugador banco macro si este resultado se mantiene por el lado del verde y blanco. Lo voy a dejar en tus manos. Está dando 20 minutos. Bien. Tenés toda la presión. El lanzamiento de la quería arriba con Santi, recupera el Cray. Atención, falta menos de 5. La pesca buena. Pita, porque la pesca es buena, por eso retrocede al Locón y tendrá scrum el Cray. Y este transcurrir de los segundos, ¿a quien beneficia? Al local, que sabe que lo mejor que le puede pasar es que el tiempo se consuma. En el jockey hay un trabajo silencioso, que no es lucido, que no es rimbombante, pero un trabajo que alguien lo tiene que hacer, que es cerrar el medio de la cancha. En eso, para mí, Huge, por el lado del jockey, es un punto alto, no solamente defensivamente, sino que en el momento del ataque siempre ganó el metro y puso el equipo adelante. Presión. No va a faltar el hombre gitano, por supuesto. Menos de 4, menos de 4, menos de 4. Qué final, qué final, qué final. Qué final. 26-18. Último tramo de partido. Vamos a tener el campeón en menos de 4 minutos. Vamos a tener el jugador banco macro. Vamos a definir el litoral. Se define, se define, se define. Y va Molina, se va Ferreira. Y lo contienen entre
Chugasti que también mete las manos y los hombros y Wiener. Y allí va Seba. No puede parar Seba de levantarse otra vez y mirar la pérdida que tiene el Kreider. Recupera Ferrari, se viene Ferrari, se viene Ferrari. Se viene el jockey que se tira para abajo. Baja el eje de gravedad para salir y zafar de esa marca para que levante otra vez Chugasti. Para que vaya Santi. Allí va Manucho, que jugó un partido bárbaro. Va a levantar otra vez Chugasti, pero va con Velotti. Lleva Chanchi. Cortito primero, se acabó la ventaja de uno con dice Damián. Y va a buscar el jockey. Pelota abajo de la panza, ¿por qué no? Sí, señor. Necesita que pasen este par de minutos. Preguntar a Beto de Ronaldo si sabe o cuál cree que es para él la figura. Último pie. Último pie. A Beto, a Chistra, a Matemática, a quien vos quieras. Los arribos de pie, dice, y quiere que pasen los minutos. Y levanta el jockey. Y va corto. Y tiene ganas de cerrar el partido acá. Mira las ganas que tiene el jockey de cerrar el partido acá. Y va cortito. Va con Velotti. La cobertura de Wiener. Va Santi también. Atención que va a levantar Manuel. La tercera línea. Trabajando de estaje igual que la primera. La cobertura de Pereira Tausi. Y allí va Chugasti. Y va el jockey. Último par de minutos. Allí va. Otra vez. El verde y blanco, que quiere que pasen los minutos y quiere que se consuma, quiere que se consuma, quiere que se consuma. Y quiere salir campeón. Y va el verde y blanco y cubre también Beltramino, cubre Ferreira, cubre Molinas, cubre Bernstein. También Verón, también Galvez. Está Francisco Alberto cerca. Allí va Pelver, que va mirando de cerquita las acciones. Pita el penal para el Kreider. Mirá vos lo que terminó pasando. 18, tiene otra vez a dos minutos. Un penal para ir a buscar. Y el jockey sabe que está a tiro de try y que no se puede equivocar. Le da dismas, además, Damián. Mirá el staff de jockey diciendo, no es momento de esto, no es momento de reclamar cuando sabés que tenés esta última posibilidad y quiero jugar, dice. Y Beltramino que va a meter el derechazo largo para tener este line cerquita de las 10. Porque como se llama las 10, dice Juan Ibeda, por eso tendrá que defender la última. Falta un minuto. Si eso es lo que está preguntando el staff, en teoría falta un minuto y algo, sí. 30 segundos, dice Damián, ¿eh? 30 segundos, dice Damián. 30 segundos, dice Damián. Tiene esta última. Y allí va Verón. Y busca arriba, y tiene con Ferreira. Y allí va con Bertrey. Y el tren que quiere, lo van a sacar de la cancha. Lo van a sacar de la cancha, pero pita Damián. Y seguramente tendrá la chance de salir. El verde y blanco que se viene, se abrazan. Se abrazan los chicos, se abrazan los tengo acá abajo. Pensaría que también se abraza Oliveros. Facundo Dulce se abraza con el Chistra, con el Toro Manabela. Por allá lo veo también al papá de Manu Santi. Gracias. Di Bernardo que se abraza con Dobriani Pedregosa también. Le va a quedar esta para guardarla abajo de la panza. Le va a quedar la última. Arriba, bajando con Cancino. Allí va Wiener. Y le queda la última. Y quiere que se consuma este tiempo que queda. Y lo van a sacar a Wiener de la cancha. Y no quiere eso a Velotti. Por eso lo van a sacar de la cancha. Y mira Damián y pita Damián. Choque campeón. El Uruguayo campeón del litoral. Choque campeón del litoral 2024. Y se abraza Ángel de abajo con Di Bernardo. Y se tira Macri también arriba. Y la cara del Larda. Y la cara del Toro Manabela. Y seguramente Chugasti, padre, llorando en algún rincón de la cancha. Y el jockey campeón 2024 después de 7 años. El jockey campeón. El llanto de los pibes del Kreider que fueron una final tremenda. El abrazo entre Fausto y Wiener. El jockey campeón. El verde y blanco se queda con la final. Y hay llantos por todas partes. De caras de emoción que no se pueden creer. Mira acá abajo Maque, el abrazo de todo el staff del jockey, Marí Turquiza, por allá Juan y Castro, toda la gente del verde y blanco. Se queda el campeonato Rosario, se queda el centro del litoral 2024 aquí en la ciudad. Por allá ya veo la figura, la veo la figura con Coqui. Ya está el mejor, el jugador Banco Macro. Se consagra el jockey campeón del litoral 2024, se queda con el cetro que le fue esquivo todo este tiempo. Se queda el jockey con el litoral 2024. Felicitaciones Chistra, felicitaciones brother. Los chicos del jockey y el cray, para el cray un párrafo aparte, para el gitano un párrafo aparte. Jugó una final realmente extraordinaria, jugó una final inolvidable. Para todos, las felicitaciones. Por supuesto, el local se queda con el trofeo. Por acá lo veo a Galvez, que no lo puede creer, que mira el piso.
Los chicos de Cres jugaron una final increíble, vinieron a buscar su primer litoral y se quedaron ahí nomás. Una hombría tremenda de los pibes del CRAI para quedarse con este torneo. Vinieron a buscar todo y finalmente quedó en manos del verde y blanco. Está el jugador Banco Macro del partido con Coqui. El jugador del partido es auspiciado por Banco Macro. Pensá en rugby, pensá en grande, pensá en Macro. Muy bien, qué alegría. Esto era lo que todo el club pedía porque se trabajó durísimo todo el año para conseguir este objetivo. No, durísimo. Lunes, martes, jueves que nos cagamos a palo. Los martes eran como partido para nosotros. Y nada, creo que esto, boludo, esto es una locura, ¿no? O sea, es lo que soñé, soñamos todos que tenemos 2 años. Es una locura inmensa, mirá, mirá lo que es. O sea, esto es una locura. Vivimos el club. Vení, Facundo, vení. Vení, Facundo. El abrazo de papá e hijo. Compartiendo plantel, uno dentro de la cancha, el otro dirigiendo las acciones. Felicidad absoluta por el club y por la familia. Bueno, te destacábamos en tu tarea, porque a veces no es vistosa, no es de lo más resaltante en un partido, pero es un trabajo que hay que hacerlo, el tuyo, el de la fuerza, la de la defensa, cerrar el centro de la cancha, de ayudar a poner el equipo un metro más allá, ganando la línea. Sí, no, es el trabajo sucio que hacemos todos. Son esos detalles que te hacen salir campeón. O sea, los 15 jugadores lo hacen, no se ve, y nada, eso es lo que nos trajo hasta acá. O sea, una locura. Sabemos de todo el trabajo que hacen durante la semana, no solamente en campo, sino también en gimnasio, con la Nutri, con todo, cuidando los momentos de sueño. Decime cuán porcentaje hay también de video estudiando al rival. No, nosotros hacemos video, generalmente nos miramos más a nosotros. No es tanto estudio, es las ganas, es jugar, animarse a jugar, y eso, nada más, eso, bueno. Felicitaciones y a festejar. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí. La emoción está, clara. Está, me permití que la entrevista salga así de desprolija, pero era sí, inevitable sí. La emoción de su papá a poder abrazarlo, disfrutar lo que uno hizo dentro de la cancha y todo lo que trabajó el otro desde afuera, formando parte del staff para este logro que no solamente es para el club, sino para toda la gente que vino a ver este espectáculo que le dio color a estas semifinales y finales. Absolutamente, todo lo que pasó es magnífico, maravilloso. Realmente hay que decir que lo que vimos recién fue una muestra de todo, de hombría, de rugby, de todo. Mirá los abrazos, Zugasti, que también es saludado por sus compañeros, por sus entrenadores de infantiles, de juveniles, el salto de todos los chicos ahí en el medio de la cancha. Se va a venir la entrega de premios, es un momento maravilloso este, y me quiero quedar también con lo que hizo el CRAI hoy, un partidazo que no voy a decir que mereció o que no mereció. A esta altura es muy difícil hacer ese análisis o intentar esbozar algo más que lo que estamos viendo, este festejo, por haber sido superior, por haber aprovechado mejor sus momentos. Bueno, Coqui, seguramente después vos vas a hacer tu análisis, pero me parece que el jockey se termina quedando con este encuentro, con este cetro, de manera merecida. Estudió mejor el partido, vos lo decías recién, sabía mejor dónde estaban también las debilidades del rival y sabía cuándo pegar, creo que eso está clarísimo. Se viene la preparación del escenario. Hay una sorpresa impresionante para después. El jockey campeón, además de todo este despliegue que van a ver ahora, va a tener en un ratito también a Bulldog tocando en vivo. Va a estar Bulldog tocando en vivo, festejando el cetro, el trofeo, la obtención del campeonato para jockey. Allí ya está el presidente de la Unión de Rugby de Rosario. Mira, ahí tenemos gente de todos los clubes. Está el Resian, están todos ahí arriba en el clubhouse. Ahí está Baronio. Coqui, ¿con quién estás? Ahí bueno, está. Estamos con más de los protagonistas. Estás con festejando, Agustín Cancino. Lógicamente, Agustín, la alegría Cancino, es enorme. Sí. Hay quienes saben mucho de esto de rugby. Hasta han vestido la camiseta nacional y te dicen que el partido lo trabajan los forward y lo abrochan los tres cuartos. Y puede ser. Pero este es un equipo que juega muy bien a la pelota. El laburo sucio lo hacemos los forward, pero tiene un juego de mano increíble y bueno, cuando pudimos hacerlo, se nota en la cancha. Respetando la tradición del jockey, sabemos que le gusta un rugby integral, pero mucho abrir, usar el ancho de la cancha, que los tres cuartos se luzcan definiendo, pero este año le han agregado un montón de trabajo. Se hizo un poco más integral ese trabajo para que cada uno de los 15 sea protagonista en una tarea. Sí, tal cual. Cada uno tiene que cumplir con su parte, pero bueno, manteniendo la esencia del club,
igualmente esto viene de abajo. Tenemos 5 planteles y de abajo para arriba. Es uno por uno, suman todos. De hecho, está demostrado los éxitos que han tenido las otras divisiones de reserva, pre-reservas. Y ahora, bueno, la máxima, la que querían todos. Todos querían jugar este partido, todos querían ganar este partido. ¿Cómo se durmió anoche? No, por suerte, gracias a Dios, pudimos dormir bien, tranquilo, pero porque sabemos que tenemos un equipazo, confiamos mucho en nuestro equipo y bueno, lo pudimos demostrar en la cancha. Bueno, felicitaciones y a festejar con el club y la familia. Gracias, nos está muy bien. Me pasaba Agustín Cancino, por supuesto vamos a charlar con más protagonistas. Mirá, por ahí abajo también está Lucas Burr, pasando atrás tuyo, Coqui. Mirá, ahí está Lucas Burr, detrás tuyo. Seguramente las lágrimas de él son las del resto de sus compañeros. Pasaba Cancino, pasó ya el jugador Banco Macro, Manu Liuch, que jugó un partido impresionante. Mirá la necesidad que había en los dos de conseguir este título, que terminó saliendo campeón. El que más lo deseó, pero los dos querían este título, los dos, por eso vimos ese despliegue, por eso las lágrimas de los pibes del CRAI, consiguiendo este resultado que seguramente no era lo que esperaba. Vino a buscar salir campeón, vino a buscar quedarse con el campeonato y terminó en este punto de quedarse con las manos vacías, pero con la frente alta. Es lo que estoy viendo allá, hay una rondita de los pibes del CRAI, una rondita del Gitano. Se dicen seguramente muchas cosas, puede ser la primera de muchas, puede ser seguramente la primera de muchas situaciones en las que se verán jugando finales. Lo de este año fue notable, terminaron primeros, no consiguieron, en este momento se deben estar seguramente diciendo cosas lindas, cosas acordes a haber llegado a la definición de hoy. Por el otro lado, bueno, pura alegría, mucho tiempo sin ser el campeón, plantel muy joven, el año pasado arrancó muy mal, perdió los primeros 5 partidos y después empezó a construir esto que tiene hoy, empezó a construir esto que ahora vemos. Ahí lo están tirando arriba, para arriba al entrenador, al Chistra, campeón como jugador, fue Puma 7 y hoy consigue la posibilidad de ser el campeón como jugador. La verdad es que como entrenador, lo consiguió como jugador y hoy lo consigue como entrenador. Una gestión notable para conseguir lo que seguramente buscaron durante este último par de años, que era llegar a este punto, y hoy consiguieron el campeonato. Coqui, estás con Alejito Subasti. Bueno, Alejo, imagino una felicidad enorme. ¿Cuánto trabajaron para esto? No, la verdad que esto, si lo soñás, es increíble. La verdad, lo que acaba de pasar, no me lo esperaba ni en pedo. Dentro mío, la verdad que sabía que íbamos a salir campeones, porque esto es un equipo que se armó increíble. Y nada, se lo dedicamos a toda la gente que nos vino a ver. Bueno, un trabajo integral, todos para sumar, aportando cada uno en su rol, porque sabemos que estos partidos se estudian, se entrenan, se preparan, porque el CRAI de Santa Fe había sido el mejor en la fase regular de las dos rondas y había que hacer lo posible para que el trofeo quede en casa. Sí, ni hablar. CRAI, un equipazo, unos forward muy grande, y sabíamos que el que hacía menos penales se lo iba a llevar. Bueno, en la fase regular nombrábamos, fue un partido para cada uno de los dos y sin embargo fue totalmente distinto al de hoy. Hoy hubo otro jockey, hubo otro CRAI, plantearon otra cosa, como es en las finales, pero realmente nos regalaron un espectáculo fantástico, vibrante. Bueno, muchas gracias. Y sí, esto sabíamos que iba a ser hacha y tiza, como todas las finales, pero esta vez nos picó para nosotros. Bueno, felicitaciones y a festejar. Muchas gracias. Gracias. Me pasaba Alejito Subasti, de partido también notable, tuvo hoy un día increíble. Alejo, jugó muy bien. Bueno, los festejos, lo que estamos viendo, el festejo del verde y blanco. Mientras tanto se prepara el escenario, allí el Chistra saludando, el entrenador en jefe, junto con Paco Liuch, naturalmente. Por eso, este festejo, estas caras de alegría, jugar el partido que querían jugar, que era este, jugar la final. Lo dijeron que vamos a hacer, queremos jugar la final. Lo que queremos ahora es el trofeo. Por eso el abrazo que le acaba de dejar nuestro Martín Palou, Vergara, ya se acercan a buscar el trofeo, que le van a entregar seguramente un ratito al capitán, a Sebastián Wiener y a todo el plantel verde y blanco. Tenemos un montón de imágenes de festejos, tenemos un montón de imágenes de mucha alegría, y está el Chistra del Castillo en este momento con Coqui Fernández.
Bueno, a pesar de la desprolijidad, es propia del festejo. Es un grito desatado después de haber sufrido tanto, de haber pensado cada minuto de esta final, y finalmente fue para el verde y blanco. Mira, la verdad que arrancamos mal. Le regalamos una partecita. Despacito nos empezamos a entusiasmar, a jugar a lo que nos trajo hasta acá. Y de a poquito, tres puntitos, como para... Después, bueno, sí, con el try nos pusimos ya a tiro y nos fuimos al entretiempo con un score, viento en contra, bastante bueno, 15-10. Y en el segundo tiempo, la verdad que jugamos mucho mejor que ellos. Ellos no supieron salir del fondo. Y nosotros, si bien no aprovechamos todo lo que tuvimos, aprovechamos la mitad de lo que tuvimos, tuvimos mucho. Y bueno... Casualmente, los puntos altos del jockey fueron fuera de las tarjetas amarillas del CRAI. En las dos tarjetas amarillas se les hizo difícil, entraron en el desorden del equipo de Santa Fe y después, cuando encontraron la claridad, tomaron el tanteador porque lo dan vuelta y ya no lo soltaron más. Mira, cuando tomamos el tanteador, lo tomamos gracias a que ellos agarran una amarilla en el CRAI. Nos ponemos arriba con el penal. Sí, después en esos 10 minutos no lo aprovechamos, estoy de acuerdo con vos, aprovechamos únicamente la indisciplina. Fue una jugada de 10 puntos, try convertido y penal de Barón. Claro, 10 puntos que nos puso... ¡Renéstor! Israel nos puso arriba en el marcador, bueno, de ahí no lo soltamos. Por momento lo manejamos bien, por momento no tanto. Pero bueno, lo pusimos a 8 y ahí sí, los últimos 10 minutos los gestionamos mejor que la semana pasada. Es un montón y es repetido decir que este es el partido que había que ganar, porque esto fue muy trabajado durante el año para conseguir este logro para el club, que hacía varios años que se les escapaba, se les iba, y encontraron esa regularidad para meterse en este partido y desbancar al que venía ganando la fase regular, siendo clasificado varias fechas antes con varios puntos de diferencia con el segundo. Muchos. Trae clasificó. Trae perdió dos partidos. Uno con Robin un día de lluvia, difícil para jugar. Y el otro lo perdió con nosotros acá. O sea, perdió con este tres partidos. Nosotros perdimos 6. Imagínate la alegría que tengo. Así que bueno, nada. Ahora, ahí le decía yo a los muchachos de Cray, se metieron en prevé, en pre-A, en reserva, en primera. No tirarle flores porque hoy ganamos nosotros hoy, sino que lo hablé con la gente de ellos antes de que pase esto. Hay un trabajo de plantel superior, un trabajo de que los resultados muestran, a veces no, a veces los resultados son tiranos y no muestran todo esto, pero este año sí, les tocó. Pero mirá la paradoja. La final en relación del año pasado, este la jugó el séptimo contra el quinto. No sé si es parejo el campeonato. Muy bueno, felicitaciones y a festejar. Dale que te están esperando. A festejar, piletazo. Ahí estaba, ahí pasaba el saludo con todos sus amigos, sus compañeros. Se viene el festejo, se viene la entrega del trofeo. Nos queda una pausa, una pausita, y ya volvemos. Mirá el abrazo acá abajo entre Cancino, los hermanos Cancino y Gallo. Hay una emoción maravillosa. Pausa, y venimos con la entrega del trofeo. Bien, perfecto. Dale, buenísimo. Bien.
Turito, ahí me dice el organizador que nosotros le damos el ok y lo suben, ¿te parece? Listo, dale, dale, dale. Yo le levanto el dedo de acá, vos me decís ok y volvemos. Felicitaciones, licenciado. Bueno. Volvemos a las 4 hectáreas, tenemos todo listo, todo listo, todo listo para la entrega de los trofeos. Tenemos el escenario, tenemos después una fiesta, va a tocar, lo cuento, va a tocar Bulldog en el escenario acá del otro lado. Ahí ya está Wiener, ya está todo el equipo verde y blanco con sus banderas, ahí está Manu Santi. Ahí está también Orsi, lo veo a Pereira Tausi. Ahí está Luch, los Vergara Oroño, los dos. Macho Oliveros, Macho Oliveros, también está... Alguien me coge acá debajo nuestro, si podés, también, acá al lado mío, digo. Ahí está el festejo, se viene entonces la entrega del trofeo, Pedregosa, los Collins, Gallo. Un gran momento que vamos a vivir en un ratito con la entrega de la Copa, entrega que van a hacer autoridades municipales, provinciales y también el presidente de Universitario de Rosario. Lo vamos a nombrar al mágico, a Martín Moliné, histórico jugador del rugby rosarino, que va a hacer entrega también de la Copa por el aniversario, el centenario de Universitario. Ahí recibe Wiener, ahí estaba levantando entonces el trofeo del torneo Litoral 2024. Jockey campeón. El jockey campeón del torneo Litoral 2024. Y los papelitos y el festejo y la gente que se sube al escenario. Ahí está Luch, está Del Castillo, está Melón. El festejo del jockey campeón después de 7 años, Coqui. Hablábamos recién con los protagonistas de lo que fue no solamente el partido de esta final, sino también el trabajo que ha hecho el club y que ha podido levantar trofeos en el resto de las divisiones. Eso habla de un trabajo integral de plantel superior. Soñaron con este momento y aquí lo están logrando después de aquel trofeo del 2017 que se definió hace lo último con una patada de Di Bernardo de 3 puntos, un penal ya convertido para ese jockey campeón de 2017. Hoy cumpliendo nuevamente el sueño, festeja toda la familia del jockey, además del trofeo, haber sido el organizador y el local que recibió a los 4 equipos de las semifinales. Mirá el abrazo entre Wiener y Facundo Luch, el líder de los delanteros, que han hecho un trabajo fantástico. Allí Dogliani abrazándose con Pedregosa, con uno de los también referentes a esta altura. Ya se viene la foto con las autoridades municipales y provinciales. Ya hay un abrazo entre Sugasti y Magín Balné, que también va a buscar a Machi Oliveros. Hay gente de mucha experiencia, no como Paloto Albertengo, que además se quedó afuera, se quedó con el ganas de jugar este partido, no pudo jugar ni un minuto, una de las figuras del jockey de este modelo 2024 de los últimos años, jugador notable, que no pudo llegar a estar. Pero habla muy bien de él, habla muy bien de su grandeza, de que en un equipo todas las piezas son claves y cada uno juega un rol. Eso de dar un paso al costado, darle la 10 a Baronio, habla también de lo que es, de su grandeza como jugador, porque el objetivo en realidad, el objetivo del grupo es el trofeo. Vamos a verlo mejor, con un arranque que por supuesto fue para
fue para el cara, y lo dijo el chiste recién hace un minuto, te lo decía Coqui, este arranque espectacular que tuvo, no arrancó bien, yo te decía él, y acá está la muestra, con este mall y el try de Cimino, el hooker además de gran torneo, tuvo un torneazo, por eso también tenía este premio de conseguir este primer try para poner arriba a su equipo, el que les ilusionaba mucho, porque también lo que seguía era todo a favor de ellos. Molinas con este envío largo, el error de Cubillas. Yo creo que si el partido hubiera terminado con resultado para Cray, no es que hoy no duerme tanto, no duerme tres meses, porque no se va por delante del nivel de Abrecto, el try de Radín, un pescador, verdaderamente un pescador de ilusiones, donde encontró un huequito, encontró un try durante todo el torneo, no fue menos en esta acción el try de Franco para seguir aumentando una diferencia que ya tenía de arranque, ese 12-0, el 12-3 a los 18 con el pie de Chicho Baronio. Juan Bautista es clave en el día de hoy con sus envíos a los postes y con su precisión, independientemente de haber errado alguna, de frente a los palos, además, también eso hay que decirlo, más allá de estos envíos largos, como el del reinicio del try de Pedregosa, en el que consiguió los tres puntos de lejos. Esta acción no está en línea. Pereira Tauzi con movimiento de piernas artísticos y el apoyo de Ferrari, como sabe hacer Emiliano, metiéndose adentro del gol para apoyar de vuelta. Ahí comienza la remontada del jockey, cuando se convierte realmente en protagonista, si bien estaba abajo en el tanteador, se sentía seguro de que el partido no estaba lejos. Y trabajado, trae convertido. Ferrari va a ser protagonista de otra de las jugadas de trae. Después de esta patada de tres puntos de Beltramino, que seguía sumando. Siguió sumando la mano todo el partido. Para Inmaculada. Una locura. Ahí vemos el lightning ball del jockey. Esta confusión, que además hay un punto en el que termina siendo favorable para equipos como jockey, que tienen una capacidad de interpretar que este caos pueden ser puntos. Mirá lo que hace además también mezclando delanteros, mezclando la tercera línea. Acá en este caso la aparición de Baronio soltándosela rápido ahí a Ferrari, que hace este movimiento bárbaro, lo encuentra Pedregosa, se saca una marca de encima el rayo, termina apoyando. Y toda esta acción va a significar que jockey se ponga por primera vez arriba en el marcador. Una acción de puntos para el verde y blanco realmente notable, pero además también con la posibilidad de ponerse arriba con esta salida de amarilla y penal. Por eso, desde la mitad de la cancha, Chicho Baronio ejecutó esta acción que terminó con el marcador arriba por primera vez para el jockey. Después, los penales otra vez de Baronio para tirar para el 23-18 y después para el 26-18. En una jornada que seguramente recordaremos por mucho tiempo por la capacidad de los dos, con su scrum, con sus jugadores por fuera, con los tres cuartos, con un estudio además del rival realmente notable y con este festejo. Mirá lo que es este festejo, con la Copa del Centenario del Universitario. Festeja el verde y blanco, ya tenemos seguramente la chance de hablar con más gente mientras veo el festejo, decía, de Santi Padre, abrazado acá con Peto Krexel, abrazado con Omar Talo, los históricos. Este es un equipo, un club que tiene una historia bárbara, que tiene también además un montón de jugadores que han pasado por los seleccionados, que han sido Pumas, que han jugado también en el exterior, que han tenido la chance de conseguir títulos en Europa. El Fede Cucharello, múltiple campeón de Europa, un par de veces campeón de Europa, múltiple campeón con su equipo en Munster. Y ya está Seba Wiener, ahí lo veo a Seba, preparándose para charlar con Coqui. Bueno, jornada inolvidable, que empezó con una mañana nublada, después se terminó despejando, y por supuesto esta tarde de sol que nos regaló una final tremenda. Está Jorge Adrián Franco abajo para charlar con Sebastián Wiener. Dale, Coqui, vos, para hablar con el capitán que acaba de levantar la copa. Bueno, estamos con otro de los protagonistas, lógicamente, el capitán del jockey, Sebastián Wiener. Bueno, cuánta alegría desatada el club necesitaba de todo esto. Nada, la verdad que estamos muy contentos, increíble. No hay mucho análisis que hacer ahora. La verdad que toda alegría, jugamos por el corazón, jugamos por el amor al club y la verdad que estamos muy contentos de todo esto. Hoy probablemente sea uno de los días más felices de nuestra vida. Así que nada, ahora a festejar.
Por más que haya festejo, hagamos un pequeño análisis del partido. Todos dijeron, coincidieron en que hubo un 10, 12 minutos del primer tiempo de arranque de partido un poco desordenado, desorientado, hasta que encontraron la manija del partido. Ah, bueno, una final, obviamente los dos equipos juegan y nada, Craig era un equipazo, tuvo un año increíble, salieron primero en la fase regular. Pero bueno, nada, nosotros creo que salimos a jugar, no nos traicionamos a lo que hicimos todo el año y eso fue lo que nos dio frutos. Creo que pasó por ahí, no traicionar a nuestra esencia, a nuestra idea de juego, a nuestra identidad. Y nada, así se abrieron los espacios y pudimos hacer lo que vinimos a buscar, que era ganar esta final. No abandonaron la lucha, porque el punto de encuentro en el suelo siempre fue lo más disputado, Cray te propone eso. Sin embargo, fueron más prolijos, tuvieron muchas menos infracciones en esa situación de juego. Pelota limpia para abrir y jugar. No, creo que sí, la idea era moverlos, sabemos que son un equipo pesado y que si íbamos ahí al mano contra mano, ellos son muy fuertes, así que la idea era moverlos de punta a punta y creo que obviamente puede haber errores, pero cuando lo logramos lo hicimos bien y nada, la verdad que aguantamos al final la embatida que ellos se venían con mucha confianza e identidad y la verdad que nada, estamos muy contentos. Perdón, se lo digo acá a toda mi familia que me acompaña. Vení acá quiere salir en cámara. Se suman al festejo. No está mal. Manu Liuch sumó a Facundo para salir festejando. La alegría es inmensa. Bueno, ya que proponés agregar a la familia y a la gente del club, contestame esto. Durante la semana, ¿cómo se vivió eso de venir al club a entrenar y está toda la gente pendiente, alentando, sumando, para que el envión anímico de hoy sea no solamente mover la pelota? No, la verdad que, si te digo la verdad, la semana la pasé para el orto. Ansiedad, nerviosismo, quería que llegue el día, pero bueno, hoy a las 4 de la tarde ya se me activó todo, estaba esperando que llegue este momento y cuando entramos a la cancha del minuto cero sabíamos que lo íbamos a ganar, aunque hasta cuando íbamos perdiendo sabíamos que lo íbamos a ganar. Y el trabajo de todo el club, de todo el plantel superior, el resto de las divisiones también levantando trofeo, alegría completa. La alegría es completa, en pre-reserva A y B salimos campeones, la reserva no salió campeona, pero también hizo un laburo enorme, un año hermoso en todo el club. Y nada, creo que este título, si bien hoy lo festejan estos jugadores, hoy lo festeja todo el mundo, pero lo terminan ganando estos jugadores, creo que es un trabajo de todos los entrenadores de infantiles, juveniles. La verdad que todo lo que empujan desde abajo es increíble, así que nada, creo que es una victoria de todo un club entero hoy. Bueno, felicitaciones y que el festejo sea largo. Esa es la idea. Hoy hay que festejar. Por lo menos esta semana la vamos a festejar entera, quédate tranquilo. Gracias. La sinceridad brutal de Seba. La pasé como el orto, dice. Tuve una semana terrible, quería que llegue el partido. Beso grande a Seba, un beso grande, un verdadero crack. Bueno, Coqui, nos despedimos. Ya estamos listos para el piletazo. Vamos al piletazo, gracias a Turito, a todos los pibes del móvil, a BTS, obviamente a Munuera, a Ian, a Joaco Pinzón. Ha sido un año notable, ha sido un año de mucha satisfacción llegar hasta a este punto. Yo solamente les voy a pedir disculpas por este último hilo de voz que queda después de la doble jornada de la semana pasada y de la de hoy. Y no nos queda nada más. Nosotros también dimos todo, Coqui. Los equipos se entregaron todo durante el año para llegar a ese partido y levantar el trofeo. Nosotros también, gracias al el tremendo equipo de gente que trabaja por detrás nuestro, que ustedes no lo escuchan, pero están en cada uno de los detalles. Sin ellos, nosotros no podríamos hacer nuestro trabajo. También viajamos un montón. Sí, señor. Tuvimos la suerte de ir mucho a Santa Fe, Paraná, siguiendo a los protagonistas. Enorme alegría que me hayan dejado pertenecer a este grupo de trabajo. Más agradecimientos a Diego Roife, por supuesto, a Santi Chedufó y a todo el equipo de torneos, una cantidad de gente impresionante, Joaquito Ginebra, a Joaco Comi, a todos los que vinieron en algún momento del año a darnos una mano. Ha sido un año fantástico cerrarlo con el trofeo y con el campeón, en este caso, bueno, fue Jockey, le tocó al Jockey. Para nosotros es un placer inmenso. Coqui ya dijo todo, así que gracias a los chicos del móvil. Gracias, Fer, gracias a todos. Será hasta la próxima. El Jockey es campeón del Torneo Litoral 2024. El Jockey campeón por la pantalla de D-Sports. ¡Chau!